Hola guapos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Estamos en el final de Pokémon Ranger Sombras de Almia, porque la Almia son las sombras. Ay. Vale, he estado haciendo misiones. He estado haciendo misioncitas, he estado haciendo cositas. Tengo lo que es defensa planta, defensa no me acuerdo qué más me han dado. Y me han dado el poder velado. Es otra cosa de lo que yo estaba pensando. El capturador mejora su rendimiento cuando llega a la zona naranja. Es decir, cuando me queda la mitad de la vida, pues hace más. Es más fuerte, básicamente. Creo que poco más. Es decir, esto es to literalmente todas las mejoras que podemos tener, las tenemos. Es decir, no podemos tener ahora mismo más. Lo siguiente es bloquear cuando te pases el juego, básicamente. Tenemos todos los recados completados, tenemos todo hecho, he ido a algunos que he sido un por culo. He tenido que cambiar de hecho varios Pokémon, tenemos que quitar por ahí el Skuntank y el Weezing. Pero bueno, Silvia ha venido conmigo todo este tiempo, es decir, ha sido increíble nuestra relación. Va, ahora ya tenemos que abandonarlo porque tenemos que irnos a Altru. ¿Tú, Capitán Porto? Vale, pero antes de mientras que vamos. No sé cuánto tiempo tardaremos en la torre. Sé que es larguita. O igual no está larga, pero no me acuerdo. Vamos a hacer un poquito de memoria. Y es que. Bueno, nosotros éramos lo que era un chaval normal y corriente que se metió a la escuela Ranger. De la escuela Ranger salvamos lo que es a todos y nos convertimos en Rangers. Una vez que fuimos Rangers empezamos a hacer cosas, entre ellas pues evitar un incendio, porque si no nadie lo evita. Y después de eso nos metimos lo que es en un carguero, lo estrellamos contra la escuela, todo bien, nadie murió, afortunadamente. Y de hecho nos ascendieron a Top Ranger, pues siendo la creme de la creme. Después de eso, nuestro breve trabajo como Top Ranger fue ir a coger cristales y descubrir una piedra oscura que nunca llegamos a ver, pero que se la llevaron. Y básicamente ahí estamos, que ahora vamos lo que es a la torre. Pero yo pensaba que íbamos a conseguir algo antes de entrar en la torre. Es que es decir. Si mal no me. O sea, porque si os acordáis que en principio con los Pokémon que están controlados no podemos entablar amistad, no se puede lo que se. No te los puedes quedar. Y me parece que en esta parte como que todos son. No estoy muy seguro, no me acuerdo bien. Pero juraría eso, que todos van a estar lo que es controlado, así que no sé. Bueno, el equipo Go Rock. Venga, vamos para allá. Uy, hable. ¿Me voy a decir yo cinemática o no? ¡Vaya! ¡Qué ominosa! Espérate, igual podemos ver esto bien. Ajustes de pantallas. A ver si. Así se puede medio apreciar bien. Oye, ¿por qué así me sería mejor jugar así? No, pero. Pero claro, como. Ajuste de pantallas. Como la de abajo es la importante, tiene que estar bien en grande. Eso dijo ella. ¡Eh! ¡El de los etardos de cuello alto! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Es un tipo de broma perversa! ¡La empresa no puede despedirnos sin avisar ni nada! ¡Es despido improcedente! No trates a los trabajadores como si fuéramos de usar y tirar. Os voy a denunciar. Seguimos que nos expliquen por qué quieren despedirnos. Tan pechado en la máquina del café 5 veces hoy. Es mi decimosexto café. ¿Cómo? Dar fecha, poco importa. ¿Qué creéis? La entrada está prohibida a menos que tengáis una autorización. Sí, mira, tengo auto y irización. ¿Que los rangers para entrar? No me hagáis reír. Ah, mira, que encima le he contestado. ¿Una mega? ¡No, no! ¡Me está predando! Es un llameo de los Pokalux. Venga. Me habría gustado que me dieras que me hubiesen dado lo que es más mejoras, la verdad. ¡Ah! Pero bueno. Me hubiese gustado que me hubiesen dado más mejor, la verdad. Siento como que le faltan mejoras a esto. Ah, ¿no tiene movimiento campo? O sea, ¿esto es un jefe? ¿Que me hagas un jefe? Los jefes no suelen tener movimientos campo. Bueno, adiós. Córtoles, son los entrometidos, Rangers.
Pues ya estaría. Vamos, pa' dentro. Misión, la Operación Lucio. No nos pone música hasta... ¡Ah! ¿Acaso es un plan tremendo? Las debería gastar. Ahora están atrapados. ¿Y si probamos a apartarlas? Pues tampoco lo había pensado, la verdad. Eso va a tratar por los trabajadores y los pesados de los Rangers. Pues estamos jodidos. ¿Qué? ¿Cómo han llegado hasta que los Rangers? No quieras saberlo. ¡Huye! ¡Las veces no cortan el paso! Ya dejé que te das prisa, pero claro. ¿Y ahora qué acabamos de hacer? Podéis quitar las vallas. Es otra opción. Ah, vale, quería explorar, pero no me han dejado. Sabíamos que vendríais, Rangers. ¡Oh, mierda! Tenemos una trampilla ahora. Dejarme... ¡Ay! Dejarme lo que es la silla, porque como el mando me pilla más bajo... ¿Sos tan amables de explicarme cómo han llegado tan lejos estos Rangers? ¡No me vais a salir con la vuestra! Gracias, Silvio. Ah, esto es merecido primitivo. El cruce es el que se marchan. ¡Vuestra aventura acaba aquí, Rangers! Espero que sea por la fuerza. ¡Ah! ¡Anda, mira! Justo, los dos que necesitaba. Qué curioso que me los traigan juntos, los apestosos. Mierda, me lo comí. Vale. Igual aquí no se puede lo que es andar con tonterías. Igual aquí no se puede andar con tonterías de ir atrapando todo junto. Bueno, creo que subimos de nivel, ¿no? Ajá. Potencia más 5. Bien, más potencia. Todo lo que sea subir de nivel me viene genial. Ya no solo por el tema vida, por el... Debería haber atrapado un magnato, creo que ahora por aquí. No me están al señor Az. ¿El señor Az? Ah, Lucio. No se permitirá. ¿What? ¡Esto es un Shiftry! No lo había reconocido. Hostia, pero no lo había reconocido por el... Por el grito, la verdad. ¡Ay! A ver si me puedo quitar a los Nasleaf. ¿Ya? Gracias. ¿Puedes dejar de dar saltitos? Es que no quiero gastar en ti el Pachirisu. Vale, gracias. Es que no quiero gastar en el Pachirisu. Es decir, salta mucho. Es de los que tendría que usarlo, pero... corta 3. Mira qué bien. Bien. 1000 experiencia. Yo por lo que no lo había reconocido, pero para nada. Es que explota el Shiftry. Más es buenos. Pero en serio, a mí no me ayudarás a avanzar mucho. Reclutas, ¡cogedlos! ¿En qué sentido? ¡En el latinoamericano! ¡Oh, mierda! ¡No tenéis sentido del honor! Eliminar... ¡Oh, Dios! ¡Eliminar! ¡Humanos! ¡Obstáculo! ¡Oh, no! Ha llegado una fuerza de la naturaleza. ¡Josepa Silvio! ¡Estáis bien! ¿Y vosotros qué hacéis aquí? No sois ni Top Rangers. Ni siquiera somos Rangers, nos han despedido esta mañana. Los Rangers locales dimos una llamada para prestar apoyo a la Operación Lucio. Ya nos encargamos de esta escoria. Vosotros tenéis que seguir subiendo. Nos estamos jodidos. El Pachirisu. Somos 5 contra... ¿O no? Siguen teniendo superioridad numérica. Pero por un motivo entre 3 os han sido capaces de reducir. Supongo que tenemos intimidar. Tenemos amenaza. Cada uno de nosotros cuenta por 2. Anda, mira, terciopelo en el ascensor. ¡Qué lujo! Y esto está en el ascensor, no tiene botones para indicar el piso. ¿Cómo funciona? Bienvenida a bordo. Introduzca su contraseña, puta. Cuando introduzca su contraseña podrá acceder a su plan de trabajo. No me jodas. ¿Me cachéis una contraseña? ¡Ah, claro, ya sé! Isaac tiene acceso a Dayfidia, así que debe tener una contraseña. Vamos a hacer pensar palabras que tengan importancia para Isaac. Dijo Melody. Deja que meta en la piel de Isaac. Esto... ¿Qué te parece, gafas? ¿Eres tonto? Claro, probemos con aseo. No.
Oye, ¿qué te parece Melody? Venga, al fin has acertado. Contraseña válida. Bienvenido, profesor Isaac. Nos detendremos en la novena planta. Ascensor en marcha. Joder, Silvio, más tonto y no naces. Es Isaac. La verdad es que adora a Melody, quizá demasiado. Me parece que tiene en su teléfono fotos de ella desnuda. ¿No son hermanos? Tiene que ser un buen tío para que le importe tanto a su hermana. A ver, conociendo a Japón como lo conozco, no van por ahí los tiros. Van por otros sitios. ¿Cómo el ascensor se ha parado? Hemos llegado a la novena planta. ¡Ese de la luz! Los dentro, ¿estáis bien? He venido a rescataros, aguantad. Ah. ¡Ja! ¡He mentido! ¡Aquí se acaba vuestro camino! En un ascensor, ¿y por qué no has cortado la cuerda del ascensor y nos matas directamente en tus clubs? Bueno, quien dice uno dicen dos. Es decir, eso habría acabado antes con nosotros. ¡Ah! Me tuvo que chocar. Cuando se teletransporta es lo peor. Te chocan por ahí sin darte cuenta. Venga. Pim. Rica experiencia. Bueno, que sí va a haber un montón de batallas. Pues por eso he decidido empezar antes. No, por fin no me pagáis. Por fin, profesor, es bueno. Ni díselo a la mano. Y le pega un guantazo. Ya sacaremos rangers. Tengo una escala de cuerda justo aquí. Usadla si queréis. Cobarde. Por favor, es que la de cuerda, úsala si queréis. Pero no me violéis, ¿yo qué? Es que el último ranger hizo eso, ¿qué? Un magnetón, vejo. Te necesito. Así que te voy a llevar conmigo. ¡Ay! ¿De verdad serás puto? Digo, me quiero saber que hay muchos combates, sobre todo combates y jefes y tal. Así que me he empezado pronto por eso y me parece que no. La verdad es que no me he equivocado. Vale, vamos al magnetón. Ajá. Una escalera. Bien. Creo que podemos subir. Gracias. Era información relevante y totalmente necesaria, es esa. Es decir, he visto la escalera y menos mal que me lo has dicho, que si no, yo ya pensaba de. Buah, por ahí no puedo. Por aquí no se puede. No se puede y no se puede. Lo que pasa es que nos va a estar esperando un tonto aquí. Estoy totalmente agotado de tanto esperaros. Estoy agotado, estoy agotado hasta la vida real. Como dices, el malo no tiene un aspecto que inspire miedo, precisamente. Sí, creo que puedo eliminaros ambos yo solito. ¿Cómo? ¿What? Ah, un gabyte. ¿Un gabyte? Tío. Bueno, tres. Pero ese justo son tres. Vaya. ¿Podéis dejar de moveros? Vaya. Pero mal. Nos empezaron a mover así todos juntos. Los que más se mueven, y encima son varios, son para mí los peores. O sea, no los peores en plan de que estén mal hechos, sino que los más complicados. Porque al final no te da tiempo lo que es a girarlos a todos a la vez. ¡Silvano se equivocó! ¡Sois disparatadamente poderosos! ¡Ostras, se ha suicidado! Bueno, ¡valimos verga! Pues se acaba de suicidar el tío, pero súper fuerte. Cuando lo bajamos a este en el suelo. ¡Ayuda! Con las piernas rotas, ahí para el lado que no toca, con los huesos salidos. Me imagino que habrá otro tonto, ¿no? No, bueno, dos. Me lo temía tú. No sé si decir que no nos recuerdas. Somos la unidad Escarlata Apocalux. Ni puta idea. Entonces tenemos el mismo rango que los reclutas, pero se nos considera cabecillas. Nuestras precarias con el maquillaje han sido la clave de nuestro éxito. Hostia, pues ojalá me entender así. Ya me dicen la que nos sometiste en el volcán de Herbia. La vas a pagar cara. ¿No sabes de qué están hablando? No, pensé que lo sabías tú. Hostia, Gengar. Venga. Fue bastante escurridizo el Gengar, claro. Sí. Vale. Espérate, ahí está. Ya la...
con la puta llama por ahí. Vale, volvéis a quitar la llama. Bueno, no sé qué va a hacer, pero tampoco... tampoco me interesa saberlo. Fíjate tú qué cosas. Venga. Atrapados. Ah, no, que esto estoy siguiendo mucha experiencia. La vamos a necesitar. Adiós, Gengar. ¡Jo! Maquillaje, se ha echado a perder otra vez. Más vale que no olvidéis esto, aunque nunca nos volvamos a ver. Porque nos volvamos a suicidar. ¡Ayuda! ¿Por qué saltamos desde lo alto del ascensor? Tire, ¿somos conscientes de que toda esta gente está suicidando, pero muy fuerte? ¿O no somos conscientes? ¡Hostia, un Glalie! Glalie lo tenía registrado, ¿verdad? Sí. ¿Aquí hay otro tonto? Menos mal. Ah, no hay unidad glacial. Supongo que el glacial es el este. Igual está aquí arriba. Pero somos conscientes de que se acaba de suicidar súper fuerte, básicamente, toda esta gente. Ah, oh, venga ya. Bienvenidos, Rangers. Nuestro líder Helios me ha ordenado que os trate con la máxima gentileza. ¿Queréis un té? Puedo ofreceros una amplia variedad de delicias, desde el plato A hasta la C. Pero para vosotros, Rangers, tengo reservado a lo mejor el plato S. S de sub... ¿Sabes lo que significa la S del plato S? Pues una buena soba, está claro. ¿Eh? Soba es tocar. ¿Entiendes lo que es sobar? Creo que no lo entiendes. Bueno, en fin, pues nos van a sobar. No te acerques al puto borde de la pantalla. Dios, los combos que se acumulan son una burrada para atrapar todos estos Pokémon gordos. ¿Esto también es un jefe? No me suena ahora. Igual son jefes del Coliseo. Pues no tienen movimientos campo y tal. Adiós. Pues parece que mis delicias no han acabado de gustaros. No me da pena veros marchar. ¡Adiós! ¡No le temo a la muerte! ¡Vale verga la vida! Mira cómo se rompen las piernas. Ya, sí, bastante gracioso, la verdad. Somos malas personas. ¡Y tanto! Y somos los buenos. Mira, mira. Estamos en la ventilación. Y ahora nos suicidamos nosotros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he clavado! ¡Ay! Alguien tiene una inyección del tétanos. ¡Ya lo eres este! ¿Tú qué haces aquí? ¡Anda! ¿Tony me da un informe falso de Ranger? Pues no toca nada mal. ¿Y por qué hay aquí basura? ¿Por qué hay un rastrillo? ¿Qué mierda pasa aquí? Esta es la habitación de Diógenes. Ah, vale. Hostia. Bueno, estoy viendo un crobat, lo primero, que lo voy a atrapar. Uf. Me han informado de que unos rangers se han infiltrado en el edificio. ¿Estás a salvo la gema marina? La gema marina se encuentra a salvo aquí atrás. Esta compuerta no se abrirá fácilmente. No hay nada de qué preocuparse. Ya, nosotros manejamos a la clave para acceder a la compuerta. A menos que los rangers nos encuentren y nos vencen a todos, no se abrirá. Sí, estoy de acuerdo. Los rangers no pueden eliminarnos a todos. ¿Estás seguro de eso? Todo el mundo entiende lo que ha de hacer. Si vemos a un Ranger, lo agarramos y lo atamos un pelín tirando fuerte. Ostras, nos hemos olvidado ya de ese meme. Después llegamos a Tejelos y le presentamos un informe, ¿entendido? ¡De acuerdo! Pues lo primero, el Crobat. Bueno, pues hemos desde la gema marina. Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, guapo? Yo siempre he descubierto la verdad. La verdad de que en verdad soy dos niños uno encima de otro con una gabardina. Esta es la gema marina. Supone que esa compuerta servirá si no utilizamos un Omniramos. Como ya estamos aquí, vamos a recuperar primero la gema marina. Esa era la misión. No sé en qué momento te has fumado algo. La humanidad. La humanidad está condenada a la extinción. Ah, y me ha escupido. ¿Te parecerá bonito, no, Crobat? Bueno, pues hay 2 horas cargando para nada. ¿Os ha gustado cómo he hecho o no he hecho nada? Perfecto. La manera simple de tu proceso de destrucción. ¿Cómo no me di cuenta? Si nos odiamos todos, ya. Ese es nuestro... Bueno, no voy a quitármelo todavía. Vamos a quitar al que placa. Vamos a quedarnos el catufa por si acaso. Esto necesita... Corte 3. ¡Anda! ¡Qué casualidad! Yo tengo aquí un bicho que corta 3.
Mira qué bien. ¿Podría buscar algo por aquí? Sí. Pero es que ya lo tengo aquí. ¿Qué parte del neto? Obstáculo vaya a cero. Así que, ¿para qué voy a seguir buscando si tengo justo aquí lo que necesito? ¡Hostias! ¿Podemos hablarlo? Que es un Sisoyun Blaziken. He pillado justo arreglando la sala. Pero este Blaziken no deja de tirar los papeles. Y el Blaziken dando patadas al aire. Esto no son maneras. Pues ahora os voy a arreglar a vosotros. ¿Cómo? ¡Hostias! Me sirve. Es un Bronson. Pero sí, la humanidad no sé. Bueno, en principio nuestros cuerpos ya se intentan autodestruir ellos solos. Así que nosotros solamente... solamente tenemos que hacerlo... o más rápido. ¡Ay, Dios! Las putas bolitas. Pero está el otro lado tirando putas bolas de... ¡Ah, de verdad! Tomar por saco. Captura normal. Captura en curso. Vaya por Dios, me choqué contra eso. Pues nada, captura normal. Ya está. Pero sí, la humanidad intenta destruirse a sí misma. Y lo peor es que lo está consiguiendo. Es decir, es un juego en el que estamos ganando. Pues mi plan se da la mierda. ¿Cuál es ese? Ah, es el número uno. ¿Cómo? ¿Qué extraño? ¿Se han activado los dispositivos? ¿Cuándo ha sido? ¿Será una avería? Blade, tío, ¿estás vivo? Y el otro muerto en el suelo. ¡Me habéis ganado! ¡Y la puerta se va a abrir! Bueno, pues vete a avisarle. Blaziken. No, Blaziken sí, son dos Pokémon que son muy chulos. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí exactamente? ¡Oh! ¡Me cago en la puta! Bueno, lo peor es que el Blaziken de... En el Pokémon Rangers 1 había un Blaziken también. Era súper jodido atraparlo. Encima estaba al lado de una de las ciudades principales. Pero nada, nada más salir. Estaba ahí predándote, básicamente. Una captura súper complicada, el puto Blaziken. Vale, y este bicho imagino que tendrá corto alguna cosa. ¡Hostia! ¡Para! Les gusta saltar, de verdad. Tú puedes tener corte 3 o corte 4 o una mierda así, ¿no? Sí, ¿no? Igual a ti no merece la pena hacerte la carga. Por eso de que estás saltando cada 2x3. Igual no merece la pena hacerte la carga. Corte 4, pues te voy a llevar conmigo. Porque me puedes servir. ¿Qué me quito? Pues no sé si quitarme, ¿qué tengo por aquí? Poder psique, electrizar, placaje, atufar, corte, destruir, recargar, quemar. Pues no sé que no me puede servir menos. Del Crobat, porque está el Crobat está aquí cerquita. El Crobat está aquí al lado, está justo en la puerta, así que si lo necesito, pues ya me... En verdad creo que a Mark creo que no lo voy a necesitar, la verdad. ¿What? ¿Un Primeape? ¿Eso lo ha atrapado? No lo atrapó. Pero tiene muy mala hostia. La puerta está bloqueada. Gracias. No la... ¡Ay! ¡Me ataca un Hipno! Pensé que era un Gengar. No, no, es un Hipno. Lo que pasa es que ese bicho tiene muy mala hostia. Ay, pero nos vamos a acabar ya hoy Pokémon Rangers. ¿Ah? Vale. Sí, si no me ataca aquí, en principio ya estaría. Es que... Si te vas a quedar tú solito ahí sin hacer nada, pues te espero. Es decir, ¿para qué voy a hacer yo nada? Ya lo haces tú solo por mí. Bien, nivel más. Potencia más 5. Y tienes destruir, que es lo que me acabo de quitar ahora con el Crobat. Así que, ¿para qué te quiero aquí? Venga, vamos a entrar en esta sala. Aquí me imagino que habrá otro... ¡Ah! Un Electabuzz. Pues si un Electabuzz igual lo hace falta. Ah, es que derechito se me trampa. Os voy a capturar para los pies. El señor Ed quedará impresionado. ¿Y te dará un aumento? Me dará algo más que un aumento. Mis Mechius. Qué chulo el Mis Mechius. Ah, y un Manet. El Manet venía en el pack, ¿no? El Manet venía en el pack ya de paso. Vaya.
Ahí está. Todo junto. Pues después de esto, ¿qué jugaremos? Pues continuaremos con Yakuza, que el Yakuza, a ver, no me quise centrar más en Yakuza porque iba a meternos en dos RPGs, bueno, en tres RPGs que requerían de mucho tiempo, de muchas cosas, así que ahora que nos pasamos Pokémon Ranger, nos centramos en el Yakuza, Like a Dragon. El 2. ¿Cómo? Esto no me gusta nada, se ha desactivado dos de los dispositivos. Aún catos más, y creo que no hay ningún problema. Hombre, yo empezaría a llamar a los refuerzos ya, ¿eh? Esto podría significar que la compuerta está en peligro. Hablando de como un dragón. Estás... Cariño, estoy como un dragón. ¿De caliente? No, de cómodo. Ay, Dios, perdón. Siempre, Giuseppe. Estoy en himno, estoy en Crobat. ¿Qué hay aquí? Una puerta con un 9. ¡Un Absol! Y aquí hay algo oscuras, necesito al otro. Vale, el Absol imagino que tendrá corte. ¿Se ha teletransportado? ¡Ay, mierda! ¡Joder! ¿Ya? Pensé que había parado de hacer eso. ¿Pero se ha puesto lo que es atacar? Busca hacer cantidades ingentes de dinero. El Like a Dragon, no, pues no sé cómo se hacen cantidades ingentes de dinero, la verdad. También tiene corte 4, igual que el colega. Pues no sé cómo hacer cantidades ingentes de dinero. A ver, supongo que lo acabaremos adivinando. Vale, sabemos dónde está el Electabuzz. Pero antes de eso... Vale, un área 2. Otro... ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Que le pillé los servicios! Los reyes nunca deberían que tener la brillante idea de esconderme aquí. ¡Ay, chitón, tengo calor más bajo! ¡Pero que me está atacando una puta araña! ¡Pero que me está atacando una puta araña! ¡Ay, gente! ¿A que no sabéis de lo que me he enterado hoy? Llamar a la puerta. Que el... Bueno, aparte que el Neptunia, este nuevo que han sacado, el Neptunia Maker, por algún motivo no está en PC, está en PlayStation y en Switch. Por algún motivo está traducido al español. igual que el Neptunia este por Senran Kagura, está traducido al español. No sé el por qué, pero lo está. Al menos en la versión de Switch. No sé en la versión de Play también. Bueno, toco jugarlo. No lo tengo, es decir. Sé que está, pero no lo tengo. La cosa está en que es raro que dos juegos los hayan traducido al español. Espérate, déjame ver. Un segundito, porque el Sister vs. Sisters no está, pero este está también. Neptunia Game Maker. Vale. Espérate, ¿aquí en información del programa pone algo? Idioma español. Vale, y si busco el Neptunia... Espérate, déjame mirar Neptunia... Sisters vs. Sisters, que también está en Nintendo. Porque ese sí que lo jugué yo en PC y ese no estaba en inglés. Vale, ese no está en inglés. O sea, ese solo está en inglés. No está... ¿Y por qué este lo han traducido? Si alguien va a hacer chistes sexuales a tope, es la Neptune de Super Dimension. La Neptune adulta. Pero la cosa está en... ¿Por qué el Game Maker sí está al español y el Sister vs. Sister no está en español? El Sisters. ¿Por qué? ¿Qué tiene este? ¿Quién lo ha hecho que lo haya traducido? ¿Ha pagado la traducción Nintendo? ¿Y vendió por Nintendo lo pagó? Pues no lo sé. Porque a veces sí que es verdad que Nintendo sí que paga traducciones. Pero claro. Ah, ¿y por eso no se empecé? ¿Porque ha pagado Nintendo traducción? No, espérate. ¿Y en PlayStation? Espérate, ¿dónde está la página de PlayStation? PlayStation. ¿Se puede ver la página? Es que nunca entra a la página de PlayStation. ¿Se puede ver si tiene el tema ediciones tal? Clasificaciones, tal, información.
Géneros. Idiomas en plan en pantalla. Sí que está en español también en PlayStation. Entonces no apaga la traducción Nintendo. Hostia, ¿y entonces por qué está este traducido? ¿Por qué? Porque, porque está también en Play. Si hubiese pagado Nintendo, solo está en Nintendo la traducción. Porque, de hecho, Ink, ¿me lo dijiste tú? ¿Quién lo dijo? ¿Sabes que el detective este, el Raincode, solo está en español en Switch? ¿Fuera de Switch no está en español? Es decir, por eso de que eso sí que cuadra. Pero no. Esta está también en Play. ¿Lo dijiste tú? Pues eso. Pues sí, es decir, esto no lo ha pagado Nintendo. ¿Lo ha pagado Idea Factory? ¿Lo habrá pagado Idea Factory o Compilheart o alguno de estos? Bueno, Published by Riff Entertainment. ¿Quiénes son Riff Entertainment? Porque igual ellos lo han traducido. Riff Entertainment. Sí, tiene pinta. Vale, sí. Vale. Tiene pinta que lo han traducido ellos. Porque tiene lo que es aquí. Manufacturing, distribution, marketing. Tiene pinta que lo han traducido ellos. Tiene super pinta que lo han traducido ellos. Curioso. Curioso, a ver. Habrá que ver la traducción. Habrá que ver la traducción. Porque, joder, la traducción del Neptunia, el crossover que hicieron con Senran Kagura. Joder. La traducción era durísima. Era durísima. Es decir, pegaba unos cambios entre españoles. Es decir, porque te ponía así, no, traducido al español. Y resulta que de repente te saltaba con un modismo argentino, luego te saltaba con un modismo chileno, luego te soltaba un modismo mexicano, luego tal, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Luego fallos al nivel de nosotros te ha dicho. Yo, ¿cómo que nosotros te ha dicho? Nosotros te hemos dicho, será, no nosotros te ha dicho. ¿Qué me estás contando? Pero sí, ese estaba, estaba durillo. Esto está ocupado. Toc, toc. He dicho que está ocupado. Es que no me oyes, que está ocupado. No pensaría menos que llueva aquí dentro o algo. ¿Llueva adentro? Y mira en el techo. Tienen rociadores de esos para que usan para apagar incendios. Podemos hacer que llueva. ¿Y para qué quieres que llueva? ¡Para ver gota! Me cago en el puto Aria 2. Bueno, pero mira, tenemos justo la solución aquí. Quema eso. Toma. ¿El obstáculo detector de humo se activó? A ver, detector de humo, es un incendio en la boca. Pues sí que está lloviendo. Ahora quiero ver gotas. ¿Estoy viendo en el baño? Tiene que ser una broma. Pokémon Ranger, sí que estabais detrás de ese aguacero. ¿Y si me resfrío? ¿Se os ha ocurrido pensar en eso? ¿Pero para qué quiere que llueva? Para ver gota. ¡Ay, Dios mío, un agrón! No sé, un agrón y algo más, ¿no? ¡Ay, la puta madre! ¿Pero cómo me pones un agrón y un tiranitar terrorista de mierda? O sea, es decir, este es el puto jefe final de lo que es el juego, ¿no? No lo que es el resto de enemigos que hay, ¿no? Dios, ¿pero qué me estás contando estos dos bestias? Venga, más me deberéis dar un nivel por haber atrapado a esos dos. Pero y este es el jefe final, pero encubierto. Jefe, ¿qué? ¿Solo queda un dispositivo? ¿Qué va a ser de la compuerta? Esto no me gusta nada. ¡Ayuda!
Estoy empapado y congelado. No puedo enfrentar la compuerta. ¡Qué bajo he caído! ¡Achis! Adiós. Ah, vamos a por el Ectabus ahora. Y a ver si las arañas me pueden dejar de perseguir, que están de un violento. Vale, por ahí un Magneton. Aquí está el Crobat, vale. Y en principio aquí estaba el Electabus. No sé muy bien qué... Oh, igual estaría algo para... Es decir, porque hay una tele... ¡Ah! Vale, estará escondido. No sé, pero una duda. Cuénteme usted. ¿Para cuándo mudarse a Andorra? Me parece que no se puede mudar uno a Andorra. ¿Por...? Sí, todavía no tenemos la moneda. O sea, tenemos lo que es el tema. En el canal secundario tenemos tema miembros, pero todavía no tenemos tema monetización. Es decir, de la única forma que puedo ahora mismo ganar dinero en el canal secundario es si vosotros os hacéis miembro por 0,99. Es decir, está lo más barato posible. Está lo más barato puesto. Y en cuanto a lo que es. La monetización, pues en principio ya se podrá ganar dinero con los anunciantes. O sea, que tengo que darme tu miembro. Exacto, me tienes que dar tu miembro. Así como funciona, dame tu miembro. Buen trabajo, me habéis encontrado. Estoy impresionado, Rangers. Pero estoy protegiendo la compuerta. Me tienes que dar tu miembro para... un espion. Para poder pagarme. Pero no pasa nada, porque una vez que tengamos la monetización, podremos lo que es... comer sin necesidad de tener miembros. Bueno, los miembros agradecen igualmente. Ya, quita eso. Ahí está. Aquí, que lo uso poco. Ay. Venga, yo acepto tu miembro, Ink. Yo acepto su miembro. Ya digo, ahora mismo falta muy poquito para esto. Ahora mismo solo pedir poquito. Pero ahora mismo el mayor favor que os pido es el que le deis amor al canal secundario y que suba ahí eso. ¡Recorcholis! ¡La compuerta se acaba de abrir! ¡Me voy a tomar medidas extremas! Y saca una pistola. ¡Rápido! ¡Me tendré que poner aquí delante con los brazos extendidos! ¡Oh no! ¡Está usando medidas extremas! ¡Una derrota aplastante! ¡Por supuesto asumiré mi responsabilidad suicidándome! Como el resto de gente. Soy dos canales, Altru 1 y Altru 2. ¡Ay, hijo de puta! ¡Que me ha atacado! En plan de... Toma, po. Toma, pollazo. ¿Qué hay aquí dentro? ¡Ah! Es un ascensor. Vale, es el ascensor. Buena esa. Me he metido yo en el ascensor... Pero súper fuerte. Ay, Dios, que me ha dado un murciélago. ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Cuántos putos peligros tenéis en esta planta metidos? ¡Ahora yo soy la compuerta! ¡Yo soy la compuerta! ¡Yo soy el Ranger! ¡Hostias! Los nombres ya venían de hace muchos años. Ahora yo soy la compuerta. Yo soy el Raincode. Rápido. A ver si pasáis los desafíos. Oh no, él es la compuerta. Hostia, un Blaziken. Gracias por tanto, Pokémon Ranger. Perdón por tanto. Ah, no, uno no. Tiene un amigo y son dos putos. Pues os voy a meter. Ay, mierda. Que me ha sacado fuego. Pues no te puedo hacer nada ahora. Buah, esto va a estar jodidísimo. Ya. Si puedo atrapar. Hijo de puta. No, no, no. Eso no. Eso está feo. Joder. No sé, una paliza. Ya, ¿no? O no. Bueno, pues nada. Y... ¡Oh, casi! Ya está, me debo haber recibido daño. Ay, por Dios, pero dejad de invocar columnas de fuego, de verdad. Pero si yo soy el... Pokémon Rangers lo puso de moda hace 10 años. Bueno, más de 10 años. ¿Cuántos años tiene este juego?
Pues igual tiene 20 años fácil. No, 20 años no. Pero 14 fácilmente. 14 fácilmente puede tener esto. ¡Oh, no! Esto Espera, esto no deja de perder esta voz ahora. Que se me han subido los huevos momentáneamente. Vale, pero aquí hay una máquina de guardado. O podría no haberla también, eso también es una opción. ¡Legión Marina, está aquí! Una pregunta, adelante. ¡Ah! Me la he llevado delante de los científicos. ¡Tá! ¡Estaba investigando eso! Has conseguido la gema ambarina. Ya no os preocupéis, esto es un asalto. Ahí tenemos todo lo necesario para la operación Lucio. Chero, tienes que irte volando. ¡Rangers! Por favor, rescatar al profesor Isaac. Tú no tenía como reina Melo de la hermana del profesor Isaac, si lo sabemos. Está amenazando con herirla para que el profesor Isaac obedezca sus nuevas órdenes. Lo único que le ha derrotado que es final es el software de la torre. ¿Al software? ¿No sea al hardware? El profesor Isaac está en la décima planta. Es la promesa más joven y brillante de todos los científicos de la empresa. ¿Pero cuántas plantas tiene esa torre? Ay, lo siento. Tengo que abrirte la puerta. Ahora mismo lo hago. ¿Por qué los fans de Pokémon prefieren a las menores o animales estos que las entrenadoras adultas? Ya, es bastante curioso. Bueno, a ver, define. ¿Con menores a qué te refieres? ¿Te refieres a lo que viene a ser la entrenadora femenina, o sea, la protagonista femenina, o te refieres a las que son literalmente las lolis del juego, como por ejemplo esta, ¿y cómo se llama la del tipo acero? La del Escarlata Púrpura, la chica está del tipo acero que no me acuerdo de su nombre. Está aquí va todo el rato con la Cayena. Personajes femeninos del anime en general. Hostias, vale, en el anime aparecen muchas más lolis. Vale, en el anime aparecen muchas más lolis que de las que puedo recordar. Vale, sí, sí, ok. Ok, sí, es curioso, curioso. El Pokémon es ese tipo de franquicia que no te esperabas. A ver, la clave era, a ver, ale, ya está. La clave era triple X. Ta, un escudo de fuerza así, ¿cómo lo habéis diseñado? Ahora ya está abierto, puedes subir a la décima planta. Les dicen este ghost que ya no sabemos lo que hacíamos. No nos imaginamos para qué se está usando realmente nuestra investigación. Es tarde para lamentarse, pero... Ay, pero ¿dónde está una buena Gerania? Pero una buena Erika. ¿Dónde están unos buenos personajes? ¿Dónde están esos buenas líderes de gimnasio? ¿Cómo otro corte de luz? ¡No veo nada! ¿Me has tocado el paquete? ¡Puede! Unidad Pokalux. ¡Habéis caído en nuestra emboscada! ¡Rangers! Ahora tendremos nuestra revancha por vuestra pureza del ascensor. Ah, ¿pero vosotros no os habéis suicidado? Ah. ¡Oh, no tiene la araña! Estas son del primer bosque, ¿no? ¿Cuál era vuestro plan exactamente? Pero si hay comunidades que están un poquito perturbadas. A ver. También es verdad que hoy en día se busca como mucho ese morbo. Es como que se le busca mucho el morbo. Porque fíjate, la mejor comunidad que se puede ver eso es la de Genshin. Porque fíjate que Genshin tiene diseños y tiene cosas en general y tiene un montón de cosas. Pero por algún motivo es como que la gente busca el morbo, el... Sí, este personaje quiero que se siente en mi cara. Y entonces, vale, pues muy bien. Pues adelante, es decir, ¿yo qué quieres que te diga? Vale, tienes más cosas... Venga. No, ¿qué te voy a decir? ¿Qué haces contra eso? ¿Cómo luchas contra eso? ¡Hemos fastidiado esta oportunidad! ¡Retirada! Bueno, pues eso fue fácil. Esto otro scissor. Mira, ¿qué hay aquí dentro? Ah, vale, seguramente tendremos que... ¡Hostia, un terrorista! Como... Corte 4. Anda, pues justo, tengo lo que necesitas. Un corte 4. Justo lo tengo aquí. Pues si está aquí el Electabuzz, seguramente lo vamos a necesitar. Ah, no, vale. Es solamente para quitar eso. ¿Ah? O igual sí que lo necesito, porque está viniendo por mí. Yo solo quiero invitarle una helada a Goldie, no follármela. Ink, esa frase tuya no suena muy convincente. Las manos donde pueda verlas. Por estas... Es en plan de... Solo quiero invitar al lado. No, estoy mientras suda profusamente ahí a los lados. ¿Puedes dejar de suicidarte? Gracias.
Resude profusamente de no, si yo estoy aquí. Espero que no explotes. ¿De verdad? Oh, sí. Es que te mueves mucho. Dios, que se mueve un cojón el bicho este, de verdad. Pero sí, bueno, Dinazuma di que... A ver, Dinazuma sí que es verdad que tiene menos oportunidades para eso. A ver, a no ser que cuentes lo que sabe Bellatrix, que dices, ok, vale, bien. Pero más allá de Bellatrix, ¿qué más...? ¿Tori? ¿La Tori adulta, supongo? Es decir, porque a partir de ahí no... Y Dinazuma no, precisamente no es que tenga lo que es muchos personajes femeninos adultos, la verdad. Ah, vale, que aquí hay otro. Buena esa. Ahí. Bueno, ya. Empezamos con las teletransportaciones, empezamos con los ataques. Ah, pero aquí en esos 40 en Go también. Bueno, no la he visto, pero supongo que también. Es decir, no hay motivos para decir que no. Tenemos electrizarte. Quita esto. Vamos al Jolteon. Bueno, no sé muy bien por qué camino habrá que ir. Vamos a ver qué hay aquí. No me quedo un magnetón. Ah, pero Rey Dark. Hombre, gente, ahora digo, pues. Pues Rey Dark tiene ahí un punto en el que podría coger y estar. No, gracias. Por el motivo que sea Rey Dark, no, gracias. ¿Qué estáis haciendo? Es la voz de Isaac. ¡Isaac! ¡Hemos venido por ti! ¿Eh? ¿Silvio? ¿Giuseppe? No, solo soy Silvio. ¡Ah! ¡Oh, Isaac! ¿Es que no te importa tu preciosa hermanita? ¡Date prisa, acaba con ella con esos retoques en el software! ¡Así le ves el otro sea todo un éxito! ¡Ay, no puedo eliminar el obstáculo! Pero Celensus Late 20... También... Sí, hostia, verdad, claro, las gerentes... No me acuerdo, claro, en Go sí. Estaba pensando únicamente en Azuma Eleven normal. Porque Go es como que lo ignoro muy fuerte. Pero es verdad, claro, en el Go sí que están las gerentes ya crecidas. Claro, sí, es verdad. No me acordaba de esas. Estaba pensando en Azuma Eleven normal. Go es como que lo borro de la existencia por algún motivo. ¿Por qué será? Pero Go lo borro de la existencia totalmente. Como que Go no existe para mí. Go solo existe Goldie y ya. Es decir, Inazuma Eleven Go. No, Inazuma Eleven Goldie. Ya está, punto. ¿Ves? Go es de Goldie. Ni manera, no se abre. Ni es que aparte que para haberse conocido a un Pokémon. ¿Y ahora qué hacemos? Siento que nos merecemos a Bellatrix adulta. ¿No aparecía? ¿Seguro que no aparecía Bellatrix adulta en Go? ¡Corre de voz, corre de voz! ¡Alola Barlow! Hemos arrestado a todos los Pokéloops de la planta baja. Estamos a punto de irnos a Portópolis para sofocar cualquier disturbio. Pedad un grito si necesitáis algo. Pues te necesitamos aquí. No, ni cagando. ¿Ah? Pues sabes que sí. Giuseppe, tengo una idea. ¿Y si usamos eliminar obstáculo? Para entrar de forma más rápida y fácil posible. Voy a ponerme en contacto con Barlow. ¿Corre de voz? ¿Quieres? Perdona que te llame tan pronto. Barlow, necesitamos tu... Necesitamos tu... Tu potencia. Tu potencia. Me cago en la puta. Gracias, juego. Gracias por tanto. Ay, pensé que nunca lo dirías. ¿Mi potencia? Si te estás portando muy pasado, es mejor avisar a la Gran Berta. Eso es lo que os hace falta. ¿O es que os referís a mi movimiento de campo especial? Eso es justo lo que necesitamos. Necesitamos tu polla. Estamos muy cerca de llegar hasta Isaac, pero no podemos acceder a él. Entendido, voy para allá. ¿Dónde está exactamente? Encima planta, vale. Hilario, tengo un pequeño asuntillo entre manos, casalmando en mi ausencia. Voy a follarme unos jovenzuelos. ¿O qué? Ay. Genial. Será mejor que preparemos el lubricante. Pues yo quería la otra sala.
Conociendo a Barlow estará aquí en unos 5 segundos, como mucho. Pues tú no lo conoces. Silvio, Giuseppe, Silvio. El que le conozco soy yo, no tú. Repito, pero has hecho esperar. Pero no has tardado nada. ¿Es esta puerta? La verdad es que es una señora puerta. Bueno, tengo que reconocerlo, al trozo de las cosas bien. ¡Eliminar obstáculo! ¡Ay, mi cara! Nada. Si esta puerta fuera el enemigo, le daría la mano por ser tan dura. Ha podido con mi polla. Giuseppe y Silvia, ayudadme. ¿Estáis listos? Venga, eliminemos el obstáculo. De acuerdo, ya vamos con el lubricante. Ay, por Dios. ¡Eliminar! Y así morimos todos. ¿Esto no era Kazam? Y así ¡eliminar! ¡Ah! ¡Ese grito es de dolor! Espera, ¿dónde está Barlow? ¡Le hemos matado! Uy, ¿qué pasó? La conexión con la consola Wii U no es estable. ¿Cómo que no es estable? ¡Si está al lado! Me ponía el mando. La conexión con la Wii U no es estable. Yo, pero si la tengo... La toco con la mano, mira. La tengo aquí al lado, ¿qué me estás contando? ¡Quietos, bribones Pokalux! Giuseppe, Silvio, hay que trabajar mejor el insulto, ¿eh? ¡Rangers! Haremos que la Unión pague la reparación. ¡Pagándose a nosotros la pared! De todas formas, llegáis demasiado tarde, solo por un minuto, qué lástima. ¿Vos te crees esa que acaba de dar usted de marto, que es la máquina increíble? Me trajo una software del sistema, Isaac. Ya no te necesitamos, ¿sabes lo que significa? Y saca una pistola. Claro que sí, al fin y al cabo es un genio. ¡Isaac! Melody. Esto lleva por lo que se dedican a romper puertas. Este es el fin para vosotros. No, ven para acá. Ah, vale, que son tres. Bueno, y encima tres de los gordos. A ver si podemos quitarnos uno de en medio. Ah, se rayo me lo va. Vale, uno menos. Vale. ¿La Kazam se puede estar quieto de una vez? Y me aparece en la línea siempre, ¿eh? Aparece siempre en la puñetera línea, ¿eh? ¿Ya? ¡Ostras! ¡Joe! De verdad, la Kazam me está poniendo ya de los nervios. Se transporta de un sitio a otro y está soltando bolas extrañas. No, si las bolas es lo que me ha tocado y de forma extraña. Ay, no, espera, se fue Barlow. ¡No puede estar pasando esto! O sea, ¿que ser duro significa esto o estar duro? No me queda de quedar claro. Necesitamos potencia. No nos queda elección, debemos recurrir a nuestra última opción. ¡Huir! ¡Es buena! ¡No me dejé sola! Pues vaya, me acabo de levantar de la siesta. ¡Y quiero más potencia! ¡Un momento! ¡Esto no ha terminado! ¡Ni mucho menos! ¡Lo bueno acaba de empezar! ¡Isaac! Melody. Barlow. Bueno, de la misma forma podrás lo que rehacer el programa desde aquí, ¿no? Giuseppe y Silvio. He completado ese horrible programa. No digas nada, no importa. Me lo he dicho, estáis bien, eso es lo único que menos importa. Ahora deje que los Rangers nos ocupemos de lo demás. Entonces, yo también voy. Conozco bastante bien la parte de la torre que tenemos encima. Y hace falta inutilizar un software especial para eliminar la barrera. Yo sé cómo hacerlo. Llévadme con vosotros. Si soy un estorbo, me daré cuenta y me apartaré de vuestro camino. Ya eres un estorbo, no puedes atrapar Pokémon. Bueno, pues ya está decidido. Esta operación se organizó por Isaac. Yo creo que tiene todo el derecho a llegar hasta el final. Yo acompañaré a Melody a un lugar seguro de Portópolis. Eso significa que tendréis que llevarme... Que tendré que llevarme a esos payasos de antes, pero no pasa nada. Giuseppe, Silvio, Isaac. El éxito de la operación Lucio está en vuestras manos. Bueno, Melody, ven conmigo. Ostras, la torre está más larga de lo que pensaba, la verdad. ¡Gracias a todos!
Isaac, con todo esto de acabe tienes que pasar mucho tiempo conmigo. ¡Prométemelo! No, por supuesto, hermana. Yo, en el sentido japonés o en el sentido japonés. Oh, vaya. No, no hay ningún otro sentido posible para mí. Isaac, tenemos que irnos ya. Me conmigo este cuarto, pero totalmente. Me tiemblan las piernas, pero es por la adrenalina. No sé, en verdad tengo que ir al baño a masturbar. Es mi hermana. Ay, venga. Joder, es que este juego de verdad da para tanto y todo mal. Da para tanto y todo mal. ¡Rangers! ¡Rangers! ¿Cómo? ¿Rangers? ¡Sí, Rangers! ¡Rangers! ¡Qué Rangers manatosos! ¿Qué está pasando? ¡Somos copiapegas! ¡Al ataque! ¿Cómo vais a atacar? De verdad, hay muchos combates aquí. O sea, entiendo que hay muchos combates por el tema de sube de nivel todo lo que puedas y tal para enfrentarte al jefe final, pero igual hay un exceso de combates. Igual estoy notando un exceso de combates, la verdad. Y no sé cuánto... ¿Cómo? Es que no hay guía para esto. A ver si uso guía... Pokémon... Ranger Sombras del Mío. A ver si encuentro alguna guía por ahí. Falta combate. Mira, subimos de nivel, más potencia. Espera, quiero ver lo único... La última misión. ¿Cuánto dura esto de la última misión? Ah, mira las ilustraciones, no sabía que había ilustraciones de los personajes. O sea, de los personajes de los protagonistas. ¡Ay, qué ilustración de los Bidoof! Mira qué monos. Vale. Estamos a la mitad. La torre. Vale, sí, estamos como la mitad básicamente de la misión. O sea, queda otro tanto de combate. Es decir, a partir de aquí es combate, 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 combate. Me cago en Dios, no recordaba yo tanto combate. Esto no ha acabado, vamos a por todas. No recordaba que hubiese tanto combate. Es decir, yo recordaba que había como más cosas, pero es como que esta parte no la tengo registrada en la cabeza. Esta parte no la tenía yo bien registrada en la cabeza. Pero es como que hay un exceso muy fuerte de combate. ¿Eh? Dejamos de girar. En principio ahora es cuando nos dan la actualización también. Que es la actualización lo que yo pensaba que nos iban a dar ya. Pero no. Es decir, yo pensé que nos iban a dar esa actualización antes de entrar a la torre. Pero no, nos la dan ahora en la torre, la actualización... Que espero que en principio nos la dan ahora, ¿no? Según he leído. ¡Ay, Dios! ¡Mi cuello! ¡Ah, oh, joder! ¡Cómo me duele el cuello, la verdad! ¡Tenemos superioridad numérica! ¡Es frustrante! ¡Pero nos retiramos! Pues, adiós. ¿Y aquí en esta sala qué hay? Bueno, lo primero aquí en esta sala tenemos que hacer algo. ¡Me cago en Dios! ¡El Gabbit no era ese algo! Ignora el Gabbit. Vale, pues mira, lo primero, el Ectabus. Me va a chocar otra vez el Gabbit, pero mira, ¿qué se le va a hacer? Ah, mira, Traductor está pronto. Y me va a chocar el Gabbit, obviamente. Vamos a ignorar este Gabbit. Y tenemos lo que es corte 4 con Absol, que vamos a romper esa jaula. Mierda. ¡Ah! ¡Oh, de verdad! ¡Es que son muy violentos! Todo en esta torre es muy violento. Los Pokémon, violentos. Los enemigos, violentos. Todo es muy violento. Las conversaciones también. Entonces vamos a ver, hasta pronto. Se me ataca otra vez el puto Gabbit. El Ampharos lo voy a atrapar. Vale, menos mal que no me ataca el otro. ¿Qué tendrás? ¿Electrizar 3? ¿4? Uy, mira cómo me la lía el putísimo Ampharos. Ay, mira cómo me la lía el putísimo Ampharos. Venga, ¿qué tienes, Ampharos? Imagino que tendrá lo que es. Oh, electrizar 3, qué poquito.
Bueno, yo pensé que tendría que utilizar 4 por lo menos. Me piro de aquí. No necesito lo que es ahora mismo más. La puerta está bloqueada, gracias. Hay que desbloquear la puerta que da la azotea. ¡Rangers, sí, Rangers! ¿Cómo los Rangers? ¡Rangers, sí, Rangers! ¡Son de los Rangers! ¿Quién se cree que son esos Rangers? ¡Los Rangers no me dan miedo! ¡Oh, no! ¡Vienen más! ¡Ayuda! ¡Esta va a ser vuestra última batalla! ¡Tenedlo por seguro! ¡Caed derrotados a nuestros pies! Por favor... Por favor... Silvio, pégame un tiro ya. Acaba con mi sufrimiento. Por favor, Silvio, acaba con mi sufrimiento. Es decir... ¿No ves que estoy sufriendo? ¿No ves que no me da para más la vida? Acaba conmigo, Silvio. Y supongo que atacarán a los otros 5 tontos, ¿no? Esto es un relleno, pero muy fuerte. A ver, ¿qué os parece esto? Pues me parece igual de mal. Cactus, no habrá. Antes eran flores, ahora son cactus. Vale. Tomar por saco, atrapado todo. Venga. Menos mal que tenemos el poder este combo, que joder. Menos mal que está el poder ese combo. Oh, de verdad. ¿Ya? Yeah. Bien. Y explotó todo. ¡Esto es en serio! Las anteriores eran de azúcar. Ah, mira, el trío de Ibis. Ataque los Pokémon. El trío de Ibis. Ay, ¿sabéis qué Vaporeon en términos de evolución? La verdad es que no me esperaba esto. A ver, es que justo ahora van a venir jefes. Por lo que miraba así un poquito, sí queda la mitad de la torre. Pero en principio lo que viene ahora son jefes. No sé si ahora puzzles. Imagino que habrá algún puzzle de medios. Es Pokémon Ranger. Tiene que haber algún puzzle. Pero ahora se viene lo que es combates contra jefes, básicamente. Boss fights. No somos débiles para nada. Es que son demasiado fuertes. Isaac. Ya está abierta. Sigamos. Bien hecho, Isaac. ¡Casi nos matan! No nos queda mucho tiempo. Sí, ¿y cuántas plantas nos quedan en todo esto, Isaac? Estaría bien que nos dijese cuántas plantas quedan. Ah, o no. ¡Pondré al corriente el profesor Gobios! ¿Tienes el Staraptor para seguir volando? ¡Corre de voz! Ah, pero ¡corre de voz! ¡Soy Gobios! ¡Que soy Gobios, digo! Ahora con Barrow. A ver si esto es un trabajo excelente. Os voy a mandar un Staraptor ahora mismo. Silvio, bótalo con la Jeva Ambarina. Unita Seta y Estela, que están a la espera sobrevolando vuestras cabezas. Y que no se vende mucho, la verdad. Mira, un pollo. Ahora tengo un pollo. ¿Qué es esta sensación? No tengo palabras para expresar lo muy entusiasmado que estoy. ¿Qué? Silvio, ¿estás bien? Ah. ¿Te parece flipando guapamente? Toma esta. ¡Cuidado! ¡Ala! Silvio, solo tenías un trabajo y lo has hecho mal. Bueno, mejor me lo llevo. Gracias, gracias. Solo tenías un trabajo y lo has hecho mal, tío. ¿Cómo? ¿Cómo que no está activada? Ah, oh, ya lo entiendo. Está preparada para alcanzar el 100%. Y ahora has estado justo después de la medianoche. Voy a abrir esta sala de control de la barrera. Chicas, en caso de esos queridos traviesos, nos volvemos a poner en evidencia. Gracias por confiar en nosotros, señorita Lavanda. Lavana. ¿Lavana o Lavanda? Lavana. Esto no fracasaremos. Si la fastidiamos, la unidad escarlata se disolverá como castigo. Pues entonces ya os estáis disolviendo. Ah, bueno. Un Gardevoir. ¡No! ¡No! ¡Ahora! O sea, que el Scizor lo entiendo, pero el Gardevoir no, que no sea rápido. No. Ah, encima disparas como una torreta. Ah, que se desvanece.
A ver si eso ya está. ¡Ah! Bueno, pues nada, voy a cargar ya que estamos. Uy. ¿De verdad? Cargamos. Bueno. ¡Hala! Ya está. No sé, con la doble carga y el tema del poder este del combo se hace fácil, pero joder, el problema son los enemigos escurridizos. Que se empiezan a teletransportar y empiezan a saltar, es decir, son súper molestos. Pero mira, otro Pokémon más registrado, el Gardevoir. Adiós. Creo que tengo un nuevo ídolo. Los Rangers molan y todo. Pero bueno. Ah. Correr de voz. Obvios, palabra obvios. Si ha desaparecido la azotea, vamos a enviar a más rangers para buscarlo. Pero sepa, sigue subiendo. Ha muerto. Espera, no cuelas, tengo buenas noticias. Nuestros investigadores, Bator y Nugget. ¿Baton y Nugget? ¿Baton H? Han hecho un gran avance. Haga el software de capturar que hace posible lo imposible. Lo han nombrado el programa increíble, y eso es lo que es. Estáis allá para funcionar con las tres lágrimas de los príncipes de los colgantes. Yo sé, pero ¿eso recuerdas que metimos las tres piedras en tu captura? No recuerdo eso. Eso no lo recuerdo yo. ¿En qué momento metieron las piedras en mi capturador? Ha tenido el programa increíble para actualizar tu capturador superior. Eso lo transformará en el único capturador Bator H del mundo. A usarlo podrás capturar hasta los Pokémon control al enemigo. Yo sé, puede que lo sepas. Pero en Alme hay una antigua palabra. Una palabra que significa rayar la luz, que ha estado inmersa en la oscuridad, y devolver la armonía al mundo. Es una palabra que hace muchas cosas. Esa palabra es Baton H. ¡Hada como nuestros investigadores! Es una palabra que apenas recuerda a las ancianas, y los ancianos nacidos en Albia. Para esa palabra, habrá nacido para dar nombre a tu nuevo capturador. Oye, vamos a enviarte el programa increíble al capturador, Giuseppe. ¿Así? ¿Ya está? Con él va nuestra enhorabuena a todos. Con él va nuestra enhorabuena a todos los rangers por su valor. ¿No deberíamos de hacer alguna modificación o algo? Es decir, esto tiene pinta de que va a salir mal, ¿no? Bup. El programa increíble ha sido descargado e instalado. ¿Quieres actualizar la base de datos de virus? El capturador superior ahora es el capturador Baton H. Bien, creo que no tiene ningún tipo de cambio, ningún tipo de cosa, ¿no? En plan de... No. No tiene lo que es nada por ahí, ¿verdad? Correcto. Básicamente el capturador Baton H, que creo que no lo usamos. Me parece que solamente se puede usar aquí en la torre. No se puede usar siempre. Si lo usas fuera de la torre no tiene ningún, no funciona, básicamente. Es simplemente lo que es que a partir de todos los Pokémon estos que estaban hipnotizados, que tenían el símbolo ese raro en la cabeza, pues ahora podemos lo que es utilizarlos, como si fuesen Pokémon normales y corrientes. Bueno, en este caso los que tienen ese otro icono en la cabeza, claro. Por aquí están bajo el efecto de la piedra y no del gigarremo. ¡Correte, bot! ¡Habla Blacete! ¡Estás en la torre! ¡Las piedras son buenas consejeras! ¡Ten cuidado! Soy Estela. Por lo que vemos, podemos confirmar que la barra tiene dos capas diferentes. Cada día parece estar controlado desde una planta distinta. Ah. Estela tiene razón. Sobre nosotros hay tres plantas para controlar la barrera. Yo no diseñé el sistema de la barrera, pero eso es como está configurado en gran parte. En cada planta habrá una bola circuito que alimenta de energía a una capa de la barrera. Solo hay un problema. Bueno, en realidad tres. Cada bola circuito está protegida por un ejecutivo de Altru, el Sinistrío. Ah, tampoco importa mucho. Anda, mira, un Vaporeon. ¿Qué me ha atacado? ¿Qué haces tú aquí? Ni te he visto, la verdad. No hay por aquí para... Bueno, voy a para guardar la parte de abajo. Entiendo que me tengo espacio. ¡Joder! ¡Por favor, déjame vivir! ¡Gracias! O no, me sigue siguiendo. Este es el órdeno central de Altru. ¡Este es el órdeno central de Altru! El nivel de energía de la máquina increíble actualmente es 1. La energía necesaria para el nivel 2 es 50%. Repito, 50%. La energía aumenta a ritmo constante. No hay anomalías. ¡Oh no! ¡Se nos agota el tiempo! La máquina increíble tiene 3 niveles de energía, del 1 al 3. Pronto alcanzará el nivel 2. Cuando llegue al nivel 3, cuando llegue al 50%. Si llega al nivel 3, Almi estará en un grave aprieto. Vale. Cambia esto.
Si toco eso... relaja, relaja, Raidon, relaja. No, paros. ¿Esto se puede petar? No, ¿verdad? La energía no se apaga ni siquiera cuando me acerco. El sistema no me reconoce. Tendremos que detenerlo nosotros mismos. Hay que destruir la bola circuito del sistema para poder continuar. Bueno, no pasa nada. La sala de control de la capa amarilla de la barrera está aquí. Silvano, que suele vestir de amarillo, es quien debería estar a cargo de esta sala. ¿Lo tienes todo a punto para entrar? ¿Tendremos que? Entremos, pues. En principio tengo un magneto conmigo, así que no tengo tanto miedo. No, bueno, sí que tengo miedo. Hostia, un Riperior. Vale, ahora sí que tengo miedo. ¿Qué voz tenía este? ¡Oigo venir! ¡Es alguien! ¡No huele mal! ¡No puede ser de los nuestros! ¿Qué? No huele mal, así que no pues. Espera, ¿qué? Es que no nos duchamos, no tenemos duchas. ¿También crees? ¡Ay, Riperior! ¡Qué mono eres! ¡Ranger, otra vez! Y esta vez hasta te has traído el profesor Isaac, el traidor. ¿Queréis desactivar el sistema, el de la barrera, verdad? ¿Tenéis idea de romper esta bola circuito? No, pero a putear esos todo funciona. No, no os puedo dejar. No lo hagáis, que no me da la gana. Sí, eso digo yo. ¿Me lo puedo quedar para mí mismo ese, este jefe? Riperior. Es un Riperior de Silvano. Bueno, no pasa nada, porque tenemos justo aquí lo necesario, que es el Pachirisu. Porque tenemos al Pachirisu. ¿Quieres que un rayo? Ahí. Ahí, me pegó igualmente. Pero ya está atrapado. El puto Pachirisu. El puto Pachirisu, de verdad. ¿Qué haríamos sin el Pachirisu? Lo que vamos. Lo que vamos a usar el Pachirisu, en serio. Es que está rotísimo. ¡Perdido otra vez! ¡Otra y una vez! Me da bajón de tanto perder. No puedo ir a dar a cara ante el líder así, así que cometeré harakiri. Se acabó mi orgullo, da igual. Es más importante la barrera, el orgullo es accesorio. No hay... Está bien escrito. Es accesorio, ponía, no accesorio, accesorio. No hay que preocuparse, la barrera no es fácilmente destruible. También he estado planificando. Planificando cosas mientras esperaba con la bola circuito. La he estado toqueteando, le he puesto una trampa secreta. No, nada, no tiene importancia, está más ver. ¿Una trampa? Ese tipo es rarísimo. Seguro que programó la bola circuito para que no nos pudiera ayudar ningún Pokémon. Pero que no sabes quién soñó a programar a Silvano y a los otros dos. Creo que a Silvano se le olvidó que fui yo. ¿La puedes petar? Y bingo, ¿lo ves? Desactivada en 1,38 segundos. Ahora debería ser capaz de eliminar este obstáculo sin problemas. ¿Y cómo lo elimino? Destruye 3. ¿Tengo algo que destruya 3? No. No tengo nada que destruya 3. Pero Golem destruye 4, así que... Así que usaremos a Golem. Ya que está aquí. Y tenemos al Pachirisu otra vez cargado. Hombre, es que el Pachirisu está rotísimo, de verdad. Sí, no sé yo si será el Pokémon acompañante más usado de este juego, ¿no? Pero joder, es que a ver... Por motivos yo lo usaría, la verdad. Mira, ¡pim! Se ha hecho añicos el obstáculo, bola circuito. Gracias, Golem, hasta pronto. Hasta pronto. Ah. Y el cielo cambia de color también, irónicamente. No. Me gusta mucho la canción de este juego, la verdad. Pues sí, estoy volando en círculos. Al comprobar que la capa exterior de la barrera ha desaparecido. Solo faltan dos capas. Vamos rápido a la siguiente planta. No.
O sea, la siguiente es la roja, la de fuego. Bueno, pues supongo por eso nos dejaron el vapor en debajo. Aunque vapor también me diría bien para este. Sí, supongo que ambos vienen bien. ¡Esto es un Arcanine! Bueno, supongo que será necesario. Si el otro era... No, claro, porque el otro era destruir, no creo que sea quemar. ¡Ay! Me imagino que este igual será mojar. Pero como tengo que bajar hasta el Vaporeon... Como tengo que bajar hasta el Vaporeon, ya me lo podrían dar aquí, la verdad. Ah, pues no. Estoy pensando, igual había alguna diferencia, pero no, me estoy dando cuenta que lo que estaba yo pensando es más adelante, no es ahora. Este es el ordenador central de Altru. Este es el ordenador central de Altru. ¿Por qué le han puesto voz al ordenador? El nivel de energía de la máquina increíble actualmente es 1. La energía deseada para el nivel 2 es 20%. Repito, 20%. La energía, la energía aumenta a ritmo constante. No hay anomalías. Está un poco bugueado, la verdad. Esto no es bueno. Este me acumula la energía más rápido de lo esperado. Sí, bueno, pero no lo suficientemente rápido. La sala de control de la capa roja de la barrera está aquí dentro. Aquí lleva el mando a La Habana. Esa mujer tan desagradable que va de rojo. ¿Rojo? ¿Lo tienes todo a punto? ¿Y por qué te parece esa mujer? ¿Por qué esa mujer te parece desagradable, Isaac? Porque no es una niña. De acuerdo, vamos a entrar. Si fuese una niña, me parecería más agradable. Ah, vale. ¿No está? ¿Cómo? Aquí no hay nadie. Ah, bueno. ¿Qué suerte estamos teniendo? Vamos a cargarnos a bola circuito ahora que no la vigila nadie. ¿Que no qué? Hola, hola. ¿Por qué estás jugando al escondite? Parece que no estás pasando bien. ¿Cómo? Pues es mi grado, profe de informática. ¿Sabes que te has dado cuenta de tus errores y has venido a disculparte? Y como te da tanto por venir, te has traído ayuda de los Rangers. Más o menos. Es tan parecido como siempre, La Habana. Me ha conocido su alegría, niñito. Sé que has venido a venir a utilizar la barrera, pues estamos a tener con la tuya. Magmortar, grabas en la fuego en la mente. En verdad sí, porque tiene lo que es... Creo que tiene el calor del sol, una mierda así, en sus manos. ¡Magma! Creo que se te ha bugueado el bicho. No es posible. Magmortar. Es un Magmortar de La Habana. Pero yo voy a empezar a soltarle rayos. Ay. Bueno, para la vida que le queda. Para la vida que le queda ni merecía la pena lo que es volver a soltar al Pachirisu. Ay, por Dios, subimos de nivel. ¡Quemar 5! Bueno, no, subimos de nivel antes. Todos podemos subir de nivel con el siguiente. No, ni eso. Pues de la mierda. ¿Ha sucedido de verdad? ¿He perdido? ¿Pasa sucedido de verdad? ¿Qué ha bajado en Marina? No tengo pesado demasiado como para ir llevándola. Ah, bueno. Bueno, vamos a ir avanzando. ¡Ja! Ahora solo tardó 1,07 segundos. El programita de La Habana también estaba chopado. Ya puedes eliminar el obstáculo. ¿Y qué es lo que requiere? Mojar. No tengo. Pues tengo que bajar hasta abajo por el Vaporeon. Pues tengo que bajar a por el Vaporeon, de verdad. No me lo podían haber dejado aquí el Vaporeon. Esto se avisa de antemano, esto no te lo dicen ahora al final. Y el otro viene embalado. Vale, está el Vaporeon. ¿Lo he visto antes por aquí? Ahí está, es decir, yo juraría haber visto un Vaporeon, pero no lo estaba viendo, me estaba quedando un poco loco. ¿Ya? ¿Te ha quedado a gusto Vaporeon? Creo que sí. Voy a subir más el aire porque, joder, está haciendo un calor. Está haciendo un calor que me da una embolia o algo. Tengo demasiados Pokémon, no pasa nada. Tenemos uno que no vamos a necesitar. Tengo dos de electrizar.
Y casi que el de Atufar tampoco lo voy a necesitar el Skuntank. Me lo puedo ir quitando de medio también, básicamente. No tiene vita aquí, necesita lo que es Atufar. Así que a la mínima de cambio me lo voy a quitar. Vale, subimos por aquí. Vale, que viene el Primip. Y entramos. Y espero que el presidente haga falta derretir. Bueno, o sea, derretir, o sea, quemar. Porque tengo... Si atrapa el Arcanine, imagino que será por eso, básicamente. Tal vez eso que se extinguiese para romperse, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Le he tirado agua a una bola de cristal! ¡Se ha roto! Gracias a poner, hasta luego. ¡Pim! Lo doy ni barrera. Y con esto solo queda una barrera. Mira, de esta parte sí que me acuerdo ahora. Hola, Estela. Llevando hasta el cielo. Ha desaparecido en la segunda capa. Buen trabajo, Giuseppe. Ya solo queda una capa de la barrera. De acá estamos. Solo falta por eliminar la capa azul de la barrera. Sí, y esta parte sí que me estoy acordando ahora. La azul, que es la del... El tonto este, ¿cómo se llamaba? El Helios. Que si os acordáis, sí que dijo que había hecho sus pinitos en informática. Este es el ordenador central de Altru. Este es el ordenador central de Altru. ¿Por qué me dieron emociones? El nivel de energía de la máquina increíble actualmente es 1. La energía deseada para el nivel 2 es 10%. Repito, 10%. La energía aumenta a ritmo constante. No hay... anomalías. Pues yo diría que sí que hay una. Parece que el sistema empieza a fallar. Pero que has alcanzado el nivel 2. No tenemos tiempo que perder. Pues yo diría que sí que hay anomalías. Ah, mira, un Vaporeon. Hijo de puta que me lo da aquí. Huir. Me lo dan aquí el Vaporeon. Yo, gracias. Justo. Mira, un Gardevoir también aquí. Ah, déjame. Ah, mira, otro Gardevoir. Esta es la última de las salas de control, de la barrera. Supongo que ya lo habrás imaginado, pero aquí manda Helios, que va vestido de azul. Es líder del Sinistrio. Más te vale que tengas cuidado con él. Pues fue el primero que le metí putiasos. ¿Lo tienes todo a punto? De acuerdo, adelante. Pues fue el primero al que le metí hostias en la boca, así que tan complicado no será. Un Galade. Hola, Top Ranger. Hola también al profe de informática, a Isaac, el niño prodigio. Bienvenidos a la torre Altru. Pronto pasaremos de la medianoche. Sí, nace una nueva era para Almia. Contad conmigo los segundos que faltan para el renacer de Almia. Como sabéis, siempre he sido pacifista. No lo puedo remediar. Así que para demostraroslo, os impondré mis violentas costumbres. Esto lo hago por la paz. Gaiaid, echa de aquí a estos intrometidos. ¡Hola! Gaiaid. ¿Qué? ¿6RR qué? Ink, has vuelto a dejar que suba el gato al teclado. Es un Galid de Helios. Ah, que encima se teletransporta el hijo de puta. Me voy a quedar ahí un ratito. También te digo, ya está. O yo tengo un círculo muy potente. Corte 5, hostia puta. O yo tengo un círculo muy potente. O vengo con mucho nivel. O los enemigos son unos mierdas, una de dos. O la estrategia del Pachirius está funcionando mejor de lo que yo esperaba. Porque joder, los jefes me lo estoy pasando un poco por el arco del triunfo. Pues mi plan ha sido la mierda. ¿Pero cómo? Me han derrotado unos críos. Efectivamente, el gato se ha parado el móvil y ha dicho, hay que aprender a escribir en los móviles. Me han derrotado unos críos. Lo siento, Helios. Me gustaría echarle un vistazo a ese programilla tan simple que habrás hecho. ¿Cómo? Qué extraño. Este no es el programa básico para principiantes que le enseñé al Sinistrio. ¡Ja, puto! ¡Ja! Quien ríe el último, ríe mejor.
Isaac, no me quedé satisfecho con ese programilla tan básico que nos enseñaste. Me puse a estudiar programación como loco. Estudié día y noche. El programa me ha quedado elegante, ¿no crees? Cuando vi que habían entrado dos intrusos, me puse a rehacer el programa a toda prisa. Este es el ordenador central de Altru. Este es el ordenador central de Altru. El nivel de energía de la máquina increíble actualmente es 1. La energía necesaria para el nivel 2 es muy poca. Repito, muy poca. ¿Quién ha programado? ¿Esto también lo has programado tú? No, no lo sé, tampoco. Oh, Dios mío. ¿Quién ha programado la puta máquina esta? La energía aumenta a ritmo constante. No hay. No, 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 pero soy Helios, efectivamente. Pues yo creo que tiene muchas anomalías. Aún así parece seguro que casi se te acaba del tiempo, Isaac. La máquina increíble alcanzará el nivel 2 en breve. Y el nivel máximo, el 3, alcanzará cuando cambie la fecha, después de la medianoche. Ay, si me dais un momentito, vengo nada, 5 minutos. 5 minutos necesito. Estoy de vuelta. Ni 5 minutos he estado. Perdón, que tenía que hacer una cosa. Estoy de vuelta. Justo tiempo para el aniversario de Altru. En la moto. No te orgulles, Giuseppe. Yo me he encargado del programa. Bueno, Isaac. Veo que se te sigue dando mal aceptar las situaciones desesperadas. Supongo que dirás que así fue posible crear un invento tan fabuloso. ¿Y estos tontos? Al líder, le hemos fallado. No. Ya va a tener que retocar el maquillaje.
Vuestros programas eran una bazofia. Se notaba que eran obra de aficionados. Gracias a vuestra ineptitud, estos pesados han conseguido llegar hasta aquí. Bueno, lamentarse sobre vuestros actos patéticos no servirá de nada. Prestadme vuestros Pokémon. ¡No me jodas! Hay un ataque con tres Pokémon. ¡No! No, ¿verdad? Muy bueno, correcto. Ranger, de este no tiene salida. Buen trabajo, líder. ¡No me jodas! ¿Cuál es el más problemático de los tres? Van a tener menos vida. Magmortar, Gallade, Rhyperior. Tengo los Pokémon de Helios. Bueno, más que de Helios, de todos. A ver... ¡No! Vale. Poca ayuda. Vale. ¡Dios! ¡Gracias al Pachirisu! ¡Uf! Sí que es verdad que estaban nerfeados, pero joder, que son tres Pokémon gordos. ¡Uf! Yo, bueno, pues, ¿cuál es el plan ahora? Nuestro líder está arriba, aquí. Ya tenemos que protegerlo. Nada más avergüenza en la cara ante el líder. Justo cuando me han vuelto a ganar. Pero qué par de fracasados sois. Esto ha sido solo para distraerme. Algo para perder un poco el tiempo. A menos que consigan entrar en mi programa, estos dos no podrán avanzar. ¿Qué? ¿Eh? Isaac, acaben esa sonrisa. No. No puede ser. ¿Has entrado en mi programa? Ha sido rapidísimo. Me fui al cabo tener como enemigo a Isaac, que el niño prodigio es aterrador. Toma, quédate con la gema marina, cógela y lárgate ya. Pero prométeme que no irás a por mí. Espera, ¿qué? ¿Por qué tienes tú esto? Ah, mira, me recarga el capturador. Y eso para recuperar la gema marina. Menos mal. Me dará Baton Age. Ya está hecho. Siento haber tardado tanto, Giuseppe. Ya puedes eliminar el obstáculo. Eres un mierda, es verdad. Haber tardado tanto. ¡Ah! Que no us... ¡Hijo de puta! ¿Qué uso electrizar? Menos mal que traía el Jolteon. Vale. Bien, ¿no? Lo que pasa es que esto solo mete en una la barrera, no anula lo que es el cristal. El cristal sigue estando. En verdad lo que hemos hecho solamente es para que se puedan acercar a utilizar el cristal. ¡Cuidado, Giuseppe! ¿Estás bien? Esa trampa era de acción retardada. No esperaba que Helios pudiera dominar un nivel de programación tan sofisticado. Esos tres han elegido el camino equivocado. Igual que yo. A doble acecha volando en círculos. La última capa ha desaparecido, habéis destruido la barrera. Vamos a acercarnos al que está oscuro cuando queramos. Me preocupa Silvio, pero es un top ranger. Seguro que está bien, bien muerto. Hola, vos, ¿cómo se habla? Rata y Estela, ¿podéis irme de su alto de la torre? Ahora el círculo se alejará de la torre mientras os acercáis lo máximo posible. Aunque solo sean dos, las gemas que tenéis causarán algún efecto en el cristal oscuro. Entendido. De acuerdo. Bien, ya no hay barrera. ¿Y tú cómo sigues bien después de la explosión? Supongo que se... Ah, no, mira, alcanza el nivel 2, no. Este es el entrenador central de Altru. Este es el ordenador central de Altru. El nivel de energía de la máquina alcanzado el nivel 2. La energía necesaria para el nivel 3 es 99% más, 98% más, 97% más, 96% más, 95% más, 94% más. No hay en código Konami. No, no es el código Konami, ¿no? No, no lo es. No sé si es un código o algo. Me... Joder, pues está en la mierda, ¿eh? Hostia, gigarremos oscuros. La máquina de energía de ensueño por fin funciona al 100%. Pero ¿no anda algo mal? ¿Por qué eso es oscuro? Gao. Anda algo mal con los gigarremos negros. Es como si los controlases a ser tenebroso. Esto no me está sucediendo, ¿qué está pasando aquí? Que vuestro plan tiene unas lagunas increíbles.
Anda, mira el ninjas. Me parece que cambie el icono a cristal oscuro en vez de lo que es a Gigaremo. ¡Mis tiempos, los pollos! ¡Oh, Dios mío! ¡Los Pokémon! ¿Qué les ocurre? ¡Está un icono dentro! ¡Está sufriendo! ¿Pero por qué? ¡Esto no es normal! ¿Están sufriendo en base a...? Yo los veo bastante normales. Los Pokémon están comportándose de un modo totalmente normal. Tú, bandido del equipo Pokalus, esto es cosa vuestra, ¿verdad? No, no he sido yo, lo juro. Yo no he hecho nada. No lo están controlando los mini remos, es otra cosa. Un cómodo maletín. Mira el indicador del suelo. La energía de la máquina increíble alcanza el nivel 2. Sí, es lo que ha hecho el ordenador, gracias, Isaac. Una vez alcanzado, apenas tardará en llegar al nivel 3, el último nivel. El presidente Az va a salirse con la suya. Está a lo alto de la torre, ¡deprisa! No, si yo puedo evitarlo. Y no puede evitarlo, así que tenemos un problema. ¡Anda! ¿Puedo hacer algo con ese gigarremo? Ah, máquina atlética hace un ruido horrible, gracias. Pero no se puede destruir de ninguna forma. Por favor, déjame pasar. Vamos a ignorar esta sombra totalmente. Acabamos de... Bueno, en fin. ¿Puedo meterme aquí dentro? No, ¿verdad? ¿Tú me dices algo? ¡Todo me daba la espina! ¿Y ya? No, no hay nada más que pedir para... Bueno, vale, ok. ¿Cómo? ¿Qué es esa máquina? Pues no sé, tú sabrás. Nunca te la he visto por aquí. Ahora tengo mucha curiosidad. Voy a guardar la partida. Ya que está aquí. No, te da mucha curiosidad, pero no queremos investigarla. Ok. Ah, podemos subir por las escaleras. ¿Eh? Caray, es una instalación de alta tensión. Antes no había ninguna barrera así aquí. En fin, no podemos subir a menos que cortemos la corriente. Ahora, es obvio que van a instalar cosas así, ¿no? Eres traidor. Es verdad. Esa máquina debe controlar el suelo electrificado. Pues vea por ella. Bueno, querías, lo primero quería ir yo a mirarle y no me has dejado, así que... No hay duda. Esta máquina es la clave. Nadie ve aquí lo que va a pasar, ¿verdad? Probablemente es lo mismo de antes. Debe de haberlo programado Helios. La verdad es que es un diseño inteligente. Está bien pensado. Pero para mí es coser y cantar. A ver... Sí, te iba a decir, Oseo no está porque lo mató el Wailord, ¿verdad? No me suena que el Oseo haya vuelto por aquí. Ya está, acabo de interrumpir la corriente. Ahora tenemos libre acceso al alto de la torre. No. Me parece que no. ¡No! Es la misma trampa de acción retardada de antes. Tendría que haberlo imaginado. Bueno, pues desactívala. Lo siento. Creo que ya no puedo hacer nada más para ayudarte. Te agradezco que hayas creído en mí, aun cuando estaba con los malos. Muchas gracias, de verdad. Ahora debes darte prisa. Tienes que subir al alto de la torre. No puedes perder ni un segundo. Eres lo suficientemente fuerte como para atarlo sin ayuda. Un momento, claro que tienes ayuda. Tus amigos están sobrevolando la cima de la torre en este mismo momento. Uno ha muerto. Giuseppe, solo que el presidente Bruno Az tiene Pokémon increíblemente difíciles. Solo deberías subir cuando tengas la certeza absoluta de que estás a punto. Intentaré ir por mi cuenta. Buena suerte. Pues estás tardando en hacerlo. Venga, no apagues la consola. Y vamos para allá. ¿Quieres subir todo el alto de la torre? Por favor. Pues se viene ya el... Ah, sí, se viene ya la Final Battle. Este es el orden central de Altru. Este es el orden de el nivel de energía de la máquina increíble. Ya es 3, nivel 3. Nivel 3. Este es el orden... Este es el orden de... Creo que se ha bugueado. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo pingüinos! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso sí que es peligroso! ¡Le voy a saltar a la lava! ¡Anda, hipopotas! ¿Qué les ocurre a los hipopotas? ¿Qué está pasando? ¡Deben estar sufriendo horrores!
¡Ay, cago en Dios! ¡Son una tormenta de arena! Es que la máquina increíble alcanza el nivel 3. Su efecto está encendiendo incluso los Pokémon del desierto Harubi y el Valle Frío. Me están inundando con informes de Pokémon descontrolados por toda Almia. ¡Quiero ir allí! ¡Quiero ayudar a nuestros Top Rangers! ¿Cómo? ¡No tienes un capturador! ¿Qué me estás contando? ¡Ah, de lo prohíbo! Los separados deben quedarse y reunir información para los Rangers. Es un papel de vital importancia en la Operación Lucio. La Torre del Torneo es el único sitio donde se decide el futuro. Linda, todo irá bien. Debemos confiar en nuestros 4 jóvenes Top Rangers. Es decir, ¿por qué vamos a enviar a alguien sin información? Seguro que eso sale bien, ¿no? El cristal. Ah, ¿solo queda uno? Ah, te doy la bienvenida. Vaya, qué faena. Me he quedado sin tarjetas de visita, qué despistado soy. En su lugar te puedo ofrecer una visita de tarjeta. Ah, encantado. No importa. Soy Bruno Az, el presidente de Altru S.A. Por lo que he oído a este alboroto, tengo entendido que se llama Operación Lucio, no sé si cómo sabes tanto. Lucio. Así se llamaba mi padre. Aunque sea una coincidencia, es todo un honor para mi familia. ¿Tú de qué te ríes? También es un honor ver cómo alguien pasa por tantos contratiempos para verme. Pero será para ti, has llegado, digamos, que un pelín tirando tarde, ¿no crees? Nosotros deteniéndote por el camino ha venido bien al final. Solo hace unos minutos que la máquina increíble funciona al 100%, pero su alcance abarca ya toda la región de Almia. Todos los Pokémon de Almia se hallan bajo mi control total y absoluto. Y la pregunta a todo esto es, ¿el por qué estás haciendo esto? Es decir, ¿por qué querías que los Pokémon estuviesen bajo tu control? Pues, es verdad, ¿por qué quería eso? Son todos míos y van a hacer única y exclusivamente lo que se me antoje. ¿Y qué es? Puedo hacer que trabajen en las minas o usarlos como transporte de mercancías. Pero a ver, hasta donde sabemos ya los usan para eso. Ah, mierda. También se puede usar Pokémon para generar electricidad. Sí. Ah, o sea, que básicamente lo que quieres es esclavizarlos. O sea, lo que quieres es crear un orden mundial en el que los Pokémon sean esclavos y los humanos estemos por encima de ellos. A ver, no me parece mal. ¿Dónde tengo que firmar, por favor? Se pueden usar los que suponen una gran fuente de calor o pueden mover grandes masas de agua en centrales eléctricas. O piensa en una situación crítica, que presente una amenaza externa. En este caso sería difícil hallar una razón para no usar a los Pokémon como soldados. Hostia puta. Vale, yo no recordaba que se ponía este juego tan serio, la verdad. Estamos hablando de una guerra. ¿Crees que era una guerra? Sí, esta es la máquina de la energía de ensueño que abastece en los Pokémon. ¿No estás de acuerdo conmigo en que esa descripción es totalmente acertada? Señora, si me permite decirlo, está malgastando sus sabias palabras con esta criatura. Queda con almuerzo ligero, consigamos que nos deje en paz. Escucha, criatura. El viejo no te da un tentempié. Es lo menos que podemos verte que podemos darte para visitarnos. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Un bocadillo de puños? ¿Un rollito de judo? Oh, en vez de eso, ¿por qué no dejamos que mi amigo te coma a ti? ¡Oh no, es un bidu! ¡Es una rata! ¿Qué? ¿Por qué me una rata? Ajá. Ok. ¿Cómo? ¿Qué suena tan extrañísimo? Bueno, no hay de qué preocuparse. Retoma el aliento y dióle a otro amiguito, otro amiguito para sustituir al anterior. ¡Ya basta, Debidus! ¡Me cago en Dios! ¡Usa algo más fuerte! ¡Nunca! Lo acabé de empujar. Coño, que me mata. Señora, yo no entiendo, señor. ¿Desencarnas usted mismo? Déselo como un privilegio. Esta vez sea tu perdición, no lo dudes. Calla, Dulio. No hables más. Te estoy como medio rapeando. ¿Te gustan mis moves? ¿Cómo se te ha ocurrido sacar a los Bidoof a estas alturas? Esto no es la escuela, Ranger. Ahí tiene razón. Puerto Ranger, perdona Giuseppe, te llamas así, ¿no? ¿Cómo sabes tú eso? Giuseppe, no pareces entender el poder de la máquina increíble. No puedes comprender la inmensidad del oro que representa. Quizás sea demasiado. Quizás nadie llegue a entender, nunca entenderla plenamente. Pero todo el mundo la acabará aceptando cuando llegue el amanecer. Muy pronto cambiará la fecha del calendario. Altru celebrará su renacer.
deja mostrarte un anticipo de lo que debes esperar. No recuerdo que hubiese ningún Pokémon más aparte del final, ¿no? Quizá debería hacer venir a un Pokémon que sea digno de este acontecimiento. Un Pokémon merecedor de marcar el inicio de una nueva era de oscuridad. Eso no suena bien. ¿What? Así es como me masturbo furiosamente. Dicho esto, ese Pokémon... No, ese no. Ahora no. Ah, esto es increíblemente maravilloso. Puedo elegir el Pokémon que quiera. Todos están totalmente dispuestos a venir. Ya sea en manada o solos. Puedo controlarlos como venga en gana. Gigarremos, miniremos. ¿Para qué? Ya no hacen falta. Ah, aquí. Un Pokémon perfecto para ti. Lo he visto en el desierto, Haruba. Ah. Pues ¿qué más atraer, pues? ¿En el templo? Ah. Vale. No te vi cuando pasé por ahí. El desarrollo de esta enorme máquina fue excepcionalmente costoso. El proyecto solo despegó cuando colocamos a Oso como maestro de la escuela Ranger. Consiguió contratar a un genio de los que solo aparecen cada 100 años, con suerte. Aquí está el Pokémon del desierto Haruba. La máquina increíble me permite llamar al Pokémon que quieras, ¿sabes? ¿Y cómo? ¿Y este por qué vuela? ¿Y cómo llamaréis otro que no vuela? Ah, bueno, te da esa parte. Deja que te presente a mi Dusknoir. No es tuyo. Dusknoir, alguien de los Rangers ha venido para unirse a nuestras celebraciones. Te mostraré nuestra gratitud. No, lo voy a hundir. No tengo el pachizo cargado, es un problema. Dusknoir. Es un Dusknoir de Bruno. Vale, esto está. Espérate, ¿qué hace eso? Vale, me sirve. Me sirve. Totalmente me sirve. Tírale otro. Tírate otro. ¡Ay! Pensé que lo esquivaba por estar saltando la llamita, pero no. ¡Ay! Que me he comido esa hostia muy fuerte. Vale, ni voy a intentar volver a sacarlo porque total, para la vida que le quedaba. Ay, que tengo el pachirioso, está potente. ¿Poder sí que solo? ¿Poder sí que tres solo? ¿En serio? Es un mierdas, pero literal. Mira, subimos de nivel. Potencia más 5. Nivel 41. Vamos bien de nivel. Bueno, la verdad, nivel 41 está muy bien, sinceramente. Pues mi plan se ha ido a la mierda. No ha estado mal. Hasta la altura de tu reputación. De tu reputa. Pero no te crezcas demasiado. Vas a llevarte una amarga decepción si crees que has ganado. Es que no lo entiendes, ya he ganado yo. Mientras tenga la máquina increíble, poder seguir llamando a Pokémon. Cuando quiera y donde quiera, puede invocar a todos los que desee. Ya voy, yo puedo estar así todo el día. Es físicamente imposible vencerme. ¿Lo entiendes ahora? Pero eso significa que yo creceré exponencialmente si sigo ganando. ¿Qué? ¿Qué ha sido ese destello amarillo? Tú, ¿qué me estás ocultando? ¡Bájate los pantalones! ¡Oblígame! Ah, pero que lo he sacado, soy imbécil. No, no puede ser la gema marina. Querríamos informarte antes. Ninguno pudimos proteger a los tres. No esperábamos que nos pudiera llegar a perdonar, pero... Pero, señor líder, ahora con todos los Pokémon esos todo irá bien. ¡Zoquetes, torpones! Era crucial que las tres gemas estuvieran alejadas las unas de las otras. Solo necesitamos conservar una. ¡Solo una! ¡Es que pido demasiado! Si conservamos tan solo una, el cristal oscuro no puede sufrir daño alguno. ¿Es que era tan difícil de entender? ¡Sois unos incompetentes! ¡No habéis sabido defender la gema ambarina ni la barrera! ¿Ahora esperáis que los Pokémon subsanen vuestros errores recurrentes? ¡Seréis de ser osado! Ni siquiera tienes el valor ni las luces para correr como los otros dos. Hay que tener morro para dar la cara cuando has vuelto a fracasar una vez más. Pero... Me quedo porque me preocupa mucho, señor líder. Me preocupo mucho por mi sueldo. ¡Silencio, patán! Ahora tus preocupaciones inútiles ya no me hacen falta, esbirros. Con la máquina increíble, todos los Pokémon de Elmia son mis siervos. ¡Ni de broma! Supongo que es Silvio. Ah, no, pues no. ¡Ni de broma! No es Silvio.
¡As! Se ven entonces para ellos incluso desde aquí. Y siempre prepárate. Vamos a concluir la operación, Lucio. Hay que acercar nuestras gemas al cristal oscuro. Y se acerca la gema maría todo lo que pasa al cristal. Y se le tira el cristal. La cola del pico del pollo. ¡Se acabó, amigos! ¡Hasta Raptor, allá vamos! Os quedéis muy listos, ¿no, Rangers? No me dejéis opción, no me dejéis lección. Sí, daré rienda suelta a ese Pokémon. Ah, justo en el mejor momento. Ha llegado la medianoche. El aniversario de Altru. Revela tu presencia con todo tu siniestro esplendor. Ahora, vuelve de la oscuridad. ¡Álzate, mi querido Darkrai! ¡Mire cómo masturbo! ¡Oh, no! ¿Se supone que el cristal controla al Darkrai? ¿O el Darkrai controla el cristal o algo así? ¡Staraptor, qué ocurre! ¡Tranquízate! ¡Cálmate, Staraptor! ¡Ahora mi pollo no funciona! ¿Explotaban los Gearremos? Ahí está. Me sonaba que explotaban, pero... ¡Tía puta! Ni siquiera tiene una forma definida, es solo gas. Tiene otro... ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Ah! Y se muere ahí abajo. Porque acumula energía de la oscuridad en su cuerpo. Ese es Darkrai. Es el más querido de todos mis Pokémon. Y no suena bien. Anda, mira cómo crea oscuridad. Vamos, Darkrai. Lleva tu reino de oscuridad a este crío empeñado en salvar el mundo. ¿Por qué estás tan cerca del Darkrai? Es decir... Ahora te voy a decir yo, porque es que no sé por qué se ha colocado. ¡Ay, Dios! ¡A puta! ¡Eso no vale! ¡Ah! Pues F. ¡Ranger! ¡Vamos, entra en el reino de la oscuridad! No, gracias, que seguro que no hay prostitutas. ¡Ayuda! ¡Giuseppe! Ese sí que será Silvio. ¿Y mi ardilla? ¿Dónde está mi ardilla? No la puedes salvar, lo siento. He llegado justo a tiempo. Está quemando volando al cerro mirador del bosque Vento. Tuvieron que despertarme el tipo del carrito aperitivo y su madre. Usted ya por los de lejos. Puedo dejar esa parte de la historia para cuando hayamos terminado. Bueno, he llegado tarde, pero lo compensaré con un esfuerzo supremo. Y eso me pasa en la gema marina. ¿Ahora podemos enfrentarnos a una batalla de captura? Ahora me iré a Sete y Estela. Encontré la operación Lucio. Tengamos cuidado de los dos. ¡Batonage! No, eso soy yo. ¡Batonage! ¡Malditos Rangers! Haré que os arrepintéis de vuestra osadía. De hecho, la máquina increíble tiene otro nivel de energía superior al nivel 3. El nivel prohibido, el nivel oscuro. Tiene unas manos prohibidas. Me he hecho un trajito dado que la voz de Bruno me deja en la mierda. Cóchale, señor presidente. Eso no, no debería hacerlo. Espérate, que el mando necesita más carga. Usted mismo lo ha dicho, no sabe qué ocurre al llegar al nivel oscuro. No, líder. Ni siquiera yo puedo seguir en esto. Ya no, no puedo. En verdad, el Silvano este es un bonachón. Uy, ¿cuántos símbolos tiene? Eso no es bueno. Ya está, el nivel oscuro. La energía prohibida, conocida solo por el infinito que representa la oscuridad. Mi Darkrai, ha llegado tu era. Pero primero tienes que ocuparte de cierto asuntillo. Aplasta esos latosos que sobrevuelan nuestras cabezas. Me parece que no. Siento un cosquillo en los pies. ¡Porras! ¡Señor presidente, ayúdeme! ¿Darkrai? ¿Qué significa esto? ¡Ya basta, detente ahora mismo!
¡Ayuda! ¡Señor presidente! ¿Y dónde es el mundo de la, dónde queda el mundo de la oscuridad para saberlo y no oír? Vale, ok. ¿Acaban de matar a un ser humano? ¡Señor Dulio! ¡Ya basta! ¡No! ¡No aguanto más! ¡Dimisión! ¡No me voy a casa! ¡Silvano, espera! ¡Quédate! ¡Eres el próximo presidente! ¡No te vayas! ¡Hijo de puta! Pues me he caído en la mierda. Darkrai, ¿qué estás haciendo? ¡A mí no! ¡Vea por los Rangers! ¡Detente, Darkrai! ¡Para no me arrastres hasta la oscuridad! ¡Darkrai! ¡Para! ¡Por favor! ¡No! Y al final Bruno fue consumido por su propia oscuridad. ¿Bruno o Oaz? ¡Ranger, sálvame! No, no puedo, no sé cómo hacerlo. Y así es como muere otra persona. ¡Mira esa oscuridad! ¡Se extiende alrededor de la torre! Ya no me alcanza en oscuro. Darkrai y Usopp y todos los demás están sumergidos en esa oscuridad. ¿Y Silvio? Josep, ¿me oyes? ¿Qué está pasando ahí abajo? Algo muy loco. No te lo creerías. Solo hay oscuridad en mi mundo. Ah, mira que bien, puedo moverme. Espérate, vamos a crear punto. Por si acaso, no vaya a ser que... Venga, a enfrentarse. Señor presidente, Adulio está, ayuda. Adul, usted. Adul, usted, ¿dónde está? Yo solo oscuridad, no veo. Yo, Adulio, ¿qué ocurre? Desdenso, no sé, horrible. Es pesadilla, por favor, Ranger, ayuda, ayuda. ¿Están muertos o no están muertos? Uy, hola. Mira. Vamos allá. Darkrai. Es un Darkrai furioso. ¡Vaya! Vaya, algo misterioso pasaba. Ay, ¿puedo dejar de hacer eso? Me molesta un poco. En efecto, no se le puede atrapar. Lo que no se recuerdo cuánto tiempo hay que estar así. Ah, vale, ya está. Es simplemente hasta que el juego le apetezca. ¡Ah, puta! Mira cómo canta el otro. El Darkrai ha cerrado su mente. No hay nada de luz, la visibilidad es nula. Pues creo que estoy protegiendo el cristal oscuro. Es su guardián, ¿no? Así le pasa al ganso que está oscuro. No está tan apto, se están agotando. Estaré bien, Giuseppe. Quiero ayudar, pero no puedo. Me cachéis el fracaso de la operación. ¿Qué? ¿Eh? Las gemas han empezado a brillar. En mitad de la oscuridad brillan. Es igual con los colgantes. Es como si la luz estuviera buscando algo. ¿La oscuridad? Un cocotel pachirisu. Las tres gemas de colores y los tres haces de luz de colores. Estás reaccionando al capturado de Giuseppe. Yo sí. Ahora veo luces. Esto claramente es un problema. La luz de las tres gemas ha penetrado en el capturador de Giuseppe. Los tres diminutos fragmentos de los colgantes del capturador rebosan energía. Venga, segundo intento. Voy a volver a crear punto. Que no tenía suficiente con un punto, ahora tenemos otro punto. Venga, ven para acá. Ya en el principio nuestro capturador sí puede capturarlo. Ahora es el capturador Baton Age, de verdad. Darkrai. Es un Darkrai furioso.
Y mola mucho porque aparece lo que es ahí. Es una pena que eso solamente aparezca en esta batalla. A ver, Cray. Te vamos a partir la madre, hijo de puta. ¡Ay! No pasa nada, tengo más para ti. ¿De dónde ha venido esta y más? ¡Ay! ¿Será puto? Eso no me gusta como suena. Mira, me estoy comiendo mucho daño yo también por querer atacarle muy violentamente. Vale, ahí estás. Me estoy comiendo también mucho daño por querer atacarle muy violentamente. También te digo, con el capturar el botón H se está cargando antes lo del... lo del Pachirisu, ¿eh? Juraría que con el capturar el botón H se estaba cargando antes el tema del Pachirisu. Juraría que sí. ¿Y ese ataque ahí? Movimiento de zona, poder oscuro. ¿Tienes un movimiento de zona? Hostia, no, ¿y para qué se usa ese poder oscuro? No recuerdo yo eso. Ataca provocando ráfagas de viento tenebroso y pulsos umbríos. Bien. Ahora Darkrai me pertenece. La oscuridad está disipando. No se alcanza el que está en la oscura. La verdad de luz vuelve a estar en la marcha. Pues venga, para adentro. ¡Uy! ¡Uy! Ahora que los cristales han perdido su brillo, pues ya estaría. Rápido, ¿dónde está Agnes? ¡Uy! Y claro, si os acordáis... los fragmentos oscuros, si están reaccionando a los tres fragmentos, lo que viene a ser, bueno, los tres cristales, se purifican. Así que el resumen es que hemos purificado al negro, digo, sí. Al menos otro de la oscuridad. Yo estaba bien, ¿no? Ahora este es mi Pokémon. Ay, hay tanta claridad, no puedo vivir en la luz. Es posible, estoy vivo. Me había muerto. Señor presidente, me ha salvado al pobre Adunio. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Estoy vivo? ¿O me...? Altru, sí, estoy en Altru. Me vi inmerso en una pesadilla horrible. Ya ahora está detenido. Alguien se ha despertado su pesadilla. ¿No es así, Bruno Az? Lo que acaba de vivir no es la única pesadilla que ha sufrido. Se acaba de despertar de la pesadilla en la que ha ido durante tantos años. Doy aquí algo que le interesará. Es una copia del diario de Lucio Az. Exacto, el diario de su padre. Conseguimos restaurarlo. ¿Se me permite poner algunos pasajes en voz alta? No, no me interesan. Muy bien. Diario X del BSX. Las áreas de petróleo están en la mitad que el año pasado. Debo por el futuro de Albia. Hoy desenterramos varias piedras negras misteriosas en la zona de perforación. No se parecía nada que haya visto antes. Veía con luz oscura y seductora. Algo despertó en mi corazón en respuesta a su fascinante oscuridad. La siguiente página es de unos 6 meses después. De X del mes X. He descubierto un fragmento oscuro de gran tamaño, el cristal oscuro. Sin embargo, lo protege un Pokémon que es como la oscuridad misma. A cabo es el cristal oscuro, el Pokémon nos mantiene a raya. Ahora tenemos más remedio, eufonarnos con los pequeños fragmentos oscuros. Así podremos seguir con nuestros estudios sobre fuentes de energía del sueño. Hoy también era el 13º cumpleaños de mi único hijo, Alboaz. Pero como había quedado fascinado, estudiar el cristal se olvidó. Era todo culpable por haber apenado a Albo, mi único hijo. ¿Albo? ¿No se llama Bruno? ¿Quién es ese niño, Albo? Es de su pasaje de justo un año después. Y X del mes X. Hoy ha sido el 14º cumpleaños de mi único hijo. En las protestas de mi esposa, le he cambiado el nombre de Albo a Bruno. ¡Ah! ¿Por qué? Mi hijo y yo celebramos una ceremonia cerca del cristal oscuro para efectuar el cambio. Consagrará a mi hijo, que algún día dirigirá al Truesa, al cristal oscuro. A cambio, que el incomparable poder del cristal oscuro fluya hasta mi hijo. ¿Qué? Que el cristal oscuro y Bruno lleven a la gloria al Tru.
¿Qué? Este pasaje es uno de esos. Es de unos 2 años después del cambio de nombre a Bruno. Ni siquiera tiene fecha. Ahora me doy cuenta de que cometí un error terrible y aterrador. El cristal oscuro está absorbiendo sentimientos nativos durante milenios. Se peinó de la oscuridad del corazón de las personas y almacenado como energía. Ico, hijo Albo, se ha visto atrapado en su infinita oscuridad. Mi propio hijo, que me echó de Altru S.A. y se convirtió en Super Saiyan más joven. Bruno Haz, no, Albo Haz. Hijo mío, te lo prometo, te salvaré. Aterraste en vida, a ver todo lo que esté llevado para liberarte. El día acababa con ese pasaje. Por supuesto, me encontré infinidad de información sobre otros asuntos. Por ejemplo, describió los secretos de las gemas carmesí, índigo y ambarina. Tal hablaba con gran detalle de las antiguas leyendas de Almia. Aunque no pudimos descifrarlo por completo, el diario fue de vital importancia. Al fin y al cabo hizo posible la planificación de la Operación Lucio. Por lo que respecta a las 3 gemas, supo de su existencia por su padre, ¿no es así? ¿No es cierto, presidente Albo Haz? Albo Haz, mi verdadero nombre. Como acaba de decir, mi padre me contó el secreto de las 3 gemas, pero para entonces yo estaba cautivado por el cristal oscuro. Solo podía pensar en cómo eliminar al Darkrai que protegía el cristal oscuro. Verá, fundé el equipo Vocalux para reunir los pequeños fragmentos oscuros, pero eso no bastaba. Los Rangers lograron reunir las 3 gemas que mi padre nunca consiguió. Esas 3 gemas me despertaron de mi larga pesadilla, la abrazó Lucio. Al fin mi padre ha visto cumplido su deseo de salvarme. Bruno, no, Albo, tiene que pagar por su pasado criminal. Cuando las cosas se calmen, tendrá que responder algunas preguntas. Han llegado unos coltas de la Unión que le esperan delante del edificio Altru. ¿Puede salir por su propio pie? ¿No me van a inmovilizar? ¿Van a permitirme salir por mi propio pie del edificio? Bueno, pues aprovecharé para huir. Gracias, agradezco mucho su bondad. ¿Y yo qué? Bueno, pues yo le seguiré. Pero menos mal que no voy a aparecer porque tengo a la rata en la mierda con su voz. ¡Giuseppe! Hemos catado a Isaac de su cautivero, no te preocupes por él. La verdad es que sin su colaboración dudo que la operación hubiera sido un éxito. ¿Ande, vosotros? Rangers, y toda la persona de la Unión, operarios, investigadores y todo lo demás. Habéis quitado a las personas que nos proporcionan información. Todos los que habéis a los Pokémon hicisteis que esta victoria fuera posible. Gracias a vuestra inteligencia, pasión y valor, hemos resuelto la mayor crisis de la historia de Albia. En verdad, os habéis esforzado base de vuestras estrictas obligaciones. Voy a pasar a ser el aniversario de Altru, a ser un día de celebración en toda Albia. Dejadme terminar con las palabras que siempre pronunciamos con la mayor alegría. ¿Ascenso? ¡No, imbécil! ¡Estáis despedidos! La versión Lucia ha concluido. Misión cumplida. Misión cumplida. Esto es un ascenso. No, esto no es. Lo siento, vosotros tres. Parece que no tenéis las 3 gemas. ¿Qué es lo de ellas? Ahora que lo dice, creo que las perdimos. Bueno, hemos purificado el cristal oscuro. ¿Cómo se llama si no es cristal oscuro? ¿El cristal claro? No, supongo que así está en equilibrio, ¿no? Pero si en principio... Ya no parece que están sufriendo. Los Pokémon están volviendo a ser los mismos de siempre. Es decir, porque si el problema es que el cristal oscuro absorbe emociones negativas de la gente y las convierte en energía y tal, y los 3 cristales lo que hacen es purificar esa energía oscura, si lo mantenemos así, en verdad está en equilibrio siempre. Mira la imagen de ahí arriba, es una pena que sea chiquitita. Anda, mira, soy ese pan borrón que envolvió la torre. Sí, es verdad, qué amanecer tan hermoso. ¿Amanecer? Espera, ¿no he dormido? Uy, esto no le va a sentar bien a recursos humanos. Y los recursos humanos no existen, son los padres, puta. Ya mira, bien puedo salir de casa. El otro ya no me voy a suicidar. Tus Pokémon abandonaron Almia. Pup, pup, pup. Mira cómo saltan. Ay. Me tengo que levantar en la mierda, ¿eh? Mira el grupo Go Rock. Ah, no era esa la canción, era otra.
Es que tienen dos que suenan parecidas. Ay, de verdad me sorprende el puto... Bueno, es que ni siquiera es un tambor eso. No sé qué es... No sé qué instrumento... Bueno, igual si es un tambor. Creo que tiene un nombre concreto, pero no lo sé. Y el puto violín rockero. ¡Yuhu! ¡Los hermanos Go Rock son lo más! Son perfectos para celebrar con este solo aniversario de Altru, a pesar de que antes serán criminales. Esto quiere decir el nuevo día de Almia. Marlo, gracias por rescatarme. Tu forma de gritar eliminar obstáculo y derribar el generador de haces fue tan simple como eficaz. Mi hermana merece que se tome el día libre. Ha dicho que va a jugar conmigo todo el día. Sí, igual es posible que la hayan despedido. Melody. Eso es genial. Bueno, por ti, Melody. Vaya, Marlo está. Vaya, Marlo ya está echando la lagrimita. Pero su aspecto es famoso en toda la Unión por ser de lágrima fácil. ¿Ah? Josepen, ¿te acuerdas del día que nos conocimos? Cuando los Bidoof huyeron de Amanda y corrieron sueltos por el patio. Entonces te gané el número de Bidoof que capturamos. Creo que se le puede ganar, pero no me acuerdo. Pero desde ese momento has sido siempre tú el quien más ha quedado todos los apuros. Por eso me alegro de tanto de haber podido ayudarte con esa oscuridad. Es como si finalmente pudiera compensarte un poquito por toda tu ayuda. Las personas prestan ayuda y la reciben. También funciona así con los Pokémon. Todos subsistimos con ayuda y ayudando. No hay que pensar en ello como en algo que se debe o que te deben a ti. Aunque hay mucha gente que vive así. Por toda esta canción. Sobre cómo el rey de Almia cayó en brazos de la oscuridad. Y cómo los tres príncipes de Índico, Carmesí y Ambas se acercaron. Es igual que un cuento que mi abuela solía leerme cuando era pequeño. Pero no era así. Se supone que habían muerto todos alejados, ¿no? No sé, pero tienes cara de sueño. Como que no he dormido. Ya verás cuando se entre recursos humanos. ¡No existen recursos humanos! Sé que has pasado la noche en vela, pero tengo una misión para ti. Solo diré una vez, así que escucha bien. ¿Has abierto ya las orejas? Vuelve al pueblo Chicole para que tu familia vea que estás bien. Y enséñales el único capturador Batonage que hay en todo el mundo. Ya no funciona, lo sabes, ¿no? Esta es la última misión que te comiendo. Y después ve a patrullar. Oh, mierda. Es decir, en verdad no me ha mandado a descansar. Me ha mandado a que vaya a lo que es, a enseñarles el capturador y ya está. Y después que vuelva a la oficina. Es decir, no me han dicho nada. Qué chula es la canción de los hermanos Go Rock. Es un detalle muy, muy chulo que los hayan metido en este juego, la verdad. No sé si metían alguno de estos dos, del Ranger 1 y el Ranger 2 en el Ranger 3. Aparte de Eustaquio, obviamente, y Gobius y todos estos. ¿Qué voz tenías tú? ¡Me he venido a casa, hermana mayor! Bueno, va a ser esta. Es que nunca hablé contigo, hermana. Dicen que salvó a todo el mundo. Gus, el reportero del periódico, ha venido a contárnoslo. De que es que ha tenido un comportamiento rico y ha salvado a mí a los Pokémon. ¡Qué pasada! Sí, pero yo quiero dormir. Sabe que vendrías a casa esta mañana. Es mi intuición de madre. Pedente por eso, hoy te he hecho el desayuno a ti también. Esta noche no has pegado ojo, ¿verdad? ¿Cómo te has acabado el desayuno? Sube a echarte una buena siesta en tu camita. ¿Sin cambiarme? ¡Giuseppe! Me alegro de que hayas vuelto. Nunca te rendiste a pesar de todas las adversidades a las que te enfrentaste. Estoy muy orgulloso de ti. Entra. Mamá ha preparado tu comida favorita. Vamos a secarle el diente. ¿Hamburguesa? ¿Para desayunar? No pensaba que hamburguesa. No. Mira, mi desayuno favorito son tortitas, así que... Bueno, más que tortitas lo que es crepes, así que estaría bien que se lo hubiesen hecho. Uy, lo que huele el Darkrai. ¡Te hará toda esta oscuridad es mía! Gente, pues hemos acabado Pokémon Ranger Sombras de Almia, creo. Ahí está. Director, Game Design. Ay, se hemos acabado Pokémon Ranger Sombras de Almia. Mira, ya aparece lo que es el... A la izquierda, en pequeñito. Un pequeño resumen de nuestras aventuras. Por Dios. ¿Qué os ha parecido el juego? A mí me gusta mucho. Me gusta más el 3. Lo que pasa es que el 3 sí que se va a estar más complicado de jugarlo. Habrá que ver si se puede lo que es de alguna forma meterlo. Ya me pasó lo que es Miquel. Tengo que ponerme a mirar eso para hacer cosas. Seguramente si lo hago con otra cuenta Nintendo. Si se puede hacer sin cuenta Nintendo, sin cuenta Nintendo. Pero normalmente esas cosas suelen pedirte una cuenta Nintendo y claro, como te pille lo que es con la cuenta Nintendo, te la banean para siempre. Acá unas veces banean por IP y no por cuenta. Igual me lo llevo a la tienda y que por si acaso pasa alguna cosa, no lo sé, ya veré a ver cómo funciona.
O como me quiero comprar yo... Estoy ahora mismo alejado un poco del micro, la verdad. Como me quiero comprar yo otra tableta. Esta es una tableta con pantalla. Igual lo que hago es... Cuando tenga la otra tableta podremos jugar y usar la tableta antigua mía para esto. Sería un desperdicio, la verdad, porque tampoco quiero lo que es estropearla así. Pero eso, porque la tableta que tengo yo no tiene pantalla. Tampoco la iba a usar para esto, obviamente. Pero... Y ya para algunas cosas que quiero hacer me queda un poquito... Necesito sí o sí la de pantalla. Porque hay algunas cosas que ya no me sirve con la otra. Así que eso, estaba pensando en comprar la otra. Lo que pasa es que eso es más caro y eso sí que voy a esperar muchos más años para conseguirla. Ay, no sé si acaba. Pero es una idea que está ahí sobre la mesa. Pokémon Ranger Sombras de Almia. Fin. Gracias por jugar. ¡Bien! Nunca ascendimos de rango. Número de pasos 2. 29.000 pasos. Número de conversaciones, 271. Número de objetos comprobados, 293. Veces que has guardado, 150. Número de paseos con Pokémon, 50. No entiendo mucho. Número de recados completos, 40-60. Faltan 20, que son los del postgame. Tiempo de juego, 25 horas. Acompañante favorito, Pachirisu. ¿Por qué será? Pokémon capturado, 664. Número de abandonos, 83. Pokémon usadas, 27. De las cuales todas son Pachirisu. Longitud, línea de captura, muchísimo. Número de círculos, muchísimos. Puntos de experiencia actuales, muchísimos. No apagues la consola, guardando. ¿Se han guardado los datos? De Pokémon Company. Ay. La verdad que sea así ahora si entramos. Bueno, ahora si entramos ahí lo que es... Nada, es un postgame chiquitito. Pero eso, en principio esto ya está. El postgame no merece la pena porque son combates, combates, combates y más combates. No hay lo que es más cosa. Así que es mejor dejarlo así y recordar lo que es Pokémon Ranger por lo que es eso. Así que, gente, vamos a hacer una raid, guapos. No sé, ¿quién está por aquí jugando? No sé, venga, Genshin, que hace mucho que no hacemos Genshin. Venga, pues allá que os vais. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Y mañana nos vemos con Bravely. Mañana nos vemos con Bravely. Y el próximo día, pues ya nos metemos más en serio con este. Joder, lo diré. Con Like a Dragon. Así que ya os vais, guapos.